profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Regresa tu edad, oh, el malvado con alas.
jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. Con la piedra cortada sin mano. Un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. De Jesús en la piedra reprobada. Señor Jesucristo, en la zona de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Oh, este Jesús en la piedra reprobada. Sin manos, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer jalón. Oh, este Jesús en la piedra reprobada. Ha llegado.
adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del beso del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces sintió el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado.
dado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedirle la bendición del Padre Celestial para que nos guíe. Gracias, Padre Celestial, tu palabra siendo perfecta, tu palabra siendo dador de toda dádiva, tu palabra que nos llevará a vida eterna, Señor, tú dijiste,
en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues entonces no habrá quien se esquive, oh Padre amado, no habrá nadie quien escape de tu palabra poderosa, oh Señor. En este último también tu tiempo tú enviaste tu palabra, en cada tiempo tú enviaste esta palabra, Señor. Por eso es que tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa palabra viviente que nos ha permitido llegar hasta este último tiempo, Señor. Nuestra gratitud a ti por habernos enviado con un armamento poderoso que es tu palabra, Señor, para contrarrestar en este último tiempo, Señor. Un mensaje glorioso que tú revelaste, Señor, que estaba escondido para sabios y entendidos, y lo enseñaste para pequeñitos que quieran aprender. Esa es tu palabra, Señor, ese glorioso mensaje que estaba en misterio, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Tu glorioso mensaje que tú nos enviaste, Señor, es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, para comernos el libro en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 18 al 11, Señor. En esta tarde queremos darte la gratitud a los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, de una manera muy especial, sabiendo de que tu palabra nos llevará a vida eterna. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Permite que lo lecturemos como está escrito, Señor, porque tú dijiste en la Biblia que es tan fácil que pasen los cielos y la tierra que justo la tilde de la ley. Padre amado, entonces no hay cómo esquivarse. Entonces te pedimos, Padre, que nos guíes en esta tarde en la lectura de tu glorioso mensaje. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La simiente de la serpiente, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos en los párrafos 87 y dice: y espero no lastimar sus sentimientos, pero estoy dirigiendo eso a este tabernáculo. Ustedes aquí en el tabernáculo Branham, absténganse de tal cosa. Cualquier cosa que cree en la comunión de los santos es espiritismo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el hombre, Jesucristo. El hermano Branham toca en el púlpito cuatro veces. No importa cuántas Marías hay. ¿Ven cómo lo hizo la simiente de esa mujer allá atrás? ¿Ven cómo la simiente de la mujer la llevó al otro lado allá? Miren hoy en día, en América. América es la simiente del diablo. ¿Qué es? Es una nación de mujeres. Ustedes han escuchado. Este es un mundo de la mujer. Eso es correcto. Es una nación de la mujer. Ellos establecieron el patrón. Párrafo 88. Yo fui aquí no hace mucho tiempo a Suiza. Las mujeres diciendo, una mujercita con el Espíritu Santo dijo, usted sabe, si voy a América, dicen que las mujeres tienen libertad. Yo dije, déjeme decirle, ¿a qué conduce? Y empecé a decirle. Ella dijo, oh, misericordia, yo no quiero nada de eso. Yo dije, a eso es donde conduce. Ustedes saben, ellos no hacen las cosas allá como las hacen aquí. ¿Qué es? Párrafo 89. Déjenme mostrarles que América es una mujer. En nuestra moneda hay un retrato de una mujer. Todo aquí es una mujer. Díganme, ¿no hay suficientes cantinas en el país? Tendrían, ustedes pueden poner 40 cantinas en esta ciudad y pongan tres prostitutas, unas mujeres bien parecidas que estén retorciéndose por la calle. Ellas mandarán más almas del infierno, codiciándolas, que todas las cantinas que ustedes pudieran poner en la ciudad. Eso es exactamente correcto. ¿Quién es entonces? Es la mujer. ¿Qué es ella? Ella es el Dios de América. Párrafo 90. Tomen algunos de estas artistas de cine y aparecen aquí, casadas cuatro o cinco veces, viviendo con tres o cuatro esposos diferentes al mismo tiempo.
Y algunas de estas revistas exponiéndolas y diciéndoles, tomándolas sus fotografías desnudas aquí. Y ustedes, muchachitas, ponen eso como su ejemplo. ¿Por qué? Porque su mamá antes de ustedes, quizás su abuelita antes de ustedes, ¿ven ustedes dónde obra esa simiente de la serpiente? Ciertamente lo es. ¿Y qué ha hecho? Si la iniquidad es visitada por 14 generaciones bajo la ley, ¿qué será de la iniquidad si es visitada en este día, cuando la simiente de los justos está casi por acabarse? Y Dios dijo que vendría un tiempo que si Él no acortaba la obra, no quedaría nada de ello. Estamos en el tiempo del fin. Párrafo 91. Busquen a los justos esta noche. Vayan por las ciudades. Oh, ustedes encuentren miembros de iglesia tan leales a los bautistas y presbiterianos y demás, a más no poder, pero ellos no tienen nada más que ver con Dios que lo que un conejo tiene que ponerse zapatos para la nieve. No saben nada al respecto. Todo lo que ellos saben, ¿es usted cristiano? Soy católico. ¿Es usted cristiano? Soy bautista. ¿Es usted cristiano? Soy presbiteriano. ¿Es usted cristiano? Soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver con ello. Usted es cristiano porque Dios, porque su gracia lo salvó a usted y usted sabe al respecto. Y algo ha cambiado su vida, que usted vive diferente y usted es una nueva persona y criatura en Cristo Jesús. Párrafo 92. Ciertamente, pero ¿ven dónde la simiente de la serpiente? ¿Qué era la simiente de la serpiente? Adulterio. Lo están siguiendo. Adulterio con Eva. ¿Qué le sucedió a eso? ¿Qué produjo eso? ¿Qué es esta noche? Miren allá atrás. Hace algunos años, cuando la primera canción salió, ustedes personas mayores, cuando la solían censurar las canciones antes de que permitieran cantarlas en radio, y la primera que salió era esa, arremángueselas, muchachitas, arremángueselas, mostrando sus bonitas rodillas y todo así. Ríanse de papá y mamá y denles a todos ellos un jajaja. Ja, ja. Eso es la primera que ellos permitieron escubillarse. ¿Dónde piensan ustedes que está el hombre que escribió esa canción? Él está muerto. ¿Qué piensan ustedes de Clary Boy, quien salió primero y dijo las curvas peligrosas y el desnudismo que envió miles de almas del infierno? ¿Dónde creen ustedes que está ella esta noche? Ella ha estado muerta por un tiempo, mucho tiempo. ¿Dónde está ella con su cuerpo? Yace allá, corrompida en el polvo. Y los gusanos y larvas han comido por todo ello, y su alma yace más allá ante un Dios justo. Párrafo 93. ¿Dónde está el hombre que tomó a esas mujeres y les hizo ropas de aspecto sucio que ellos se ponen para hacerlas respaldar de una manera y otra y mal vestirlas? Así que, ¿para qué lo hace? ¿Para qué se lo ponen esa clase de cosas? Porque quieren que los hombres las miren a ustedes y no hay otra manera de probarlo. Hermano Branham toca en el púlpito varias veces. ¿Y saben ustedes que cuando hacen eso y algún pecador las mira, saben ustedes lo que ha sucedido? En el juicio, ustedes dicen, hermano Branham, yo voy tan fiel a mi esposo a más no poder. Ustedes serán consideradas culpables de cometer adulterio. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando ese hombre tenga que responder por cometer adulterio, ¿quién va a ser el que lo causó? La manera en que ustedes mismas se vistieron y se presentaron. Ahora, yo no quiero decir que ustedes se tienen que vestir como una u otra cosa sacada de una caja de antigüedades, pero ustedes se pueden ver más como una dama. Párrafo 94. Y salen aquí y se desnudan sus pequeños y cortitos pantalones cortos y atan un pequeño listón así alrededor de él y su bebé con sus ojos como un cenicero, con un cigarrillo en la boca de ustedes, caminando por la calle. Ustedes no hacen eso con buen propósito. Ustedes pudieran ser inocentes del hecho, pero el diablo está usándolos como un instrumento, así como él lo hizo con Eva. ¿Por qué es una nación de una mujer? Porque está conduciendo a la dominación del catolicismo. ¿Qué es hoy? Usted nunca los oye mencionar a Jesús.
Ave María, María, Madre de Dios, Santa Cecilia, todas clases de santos, santos muertos. Párrafo 95. Aquí no hace mucho tiene allá en... Yo estuve en México el año pasado. Aquí venía una pobre mujer arrastrándose, sus rodillas todas raspadas así, piel, llorando y cogiéndose sus manos. Y el padre acompañándola, cargando dos niños pequeños, ellos llorando. La madre sufriendo tanto porque alguna mujer que ellos llaman santa murió. Ellos tenían su estatua allí arriba en la colina. Algún amante la mató y tan pronto ella es matada así, por supuesto, ella es una santa. Ella era católica, así que entonces ella iba para hacer arrepentimiento y ya se tenía que arrastrar 2 millas, 3 kilómetros y 218 metros, sobre guijarros para hacer arrepentimiento. Hermanos, si hay una sola cosa que tengo que hacer, Jesucristo murió en vano. Gracias, soy salvo y no por mí mismo, pero por la voluntad de Dios y por la voluntad de Dios. 96. El párrafo. Esos reporteros me preguntaron, dijeron, señor Branham, el pequeño bebé muerto había sido resucitado y unas cuantas cosas allí. 30.000 católicos. No, discúlpeme, eran 20.000. 30.000 fue en África. 20.000 católicos recibieron a Cristo como Salvador personal de una vez cuando eso sucedió, estando en la Ciudad de México. Y esos sacerdotes no podían decir nada, era demasiados, empezarían un alboroto. Tenía a demasiados al lado. Así que él dijo, señor Branham, ¿cree usted que nosotros santos pueden hacer la misma cosa que usted hace? Conociendo su doctrina, yo dije, seguro, si ellos están viviendo, ven. Así que uno no puede ser un santo católico hasta que está muerto, ustedes saben. Así que él dijo, oh, uno no puede ser un santo hasta que muera. Yo dije, ¿dónde lee usted eso? Pablo dijo, a los santos que están en Éfeso y a aquellos que son llamados por Dios. A los santos que están en Éfeso, él estaba leyendo su carta. Y los santos que están en otros lugares, en Galacia, y los santos en Roma, y demás, los santificados. ¿Qué acerca de eso? Párrafo 97, por último, él dijo, por supuesto, ahora nosotros no debemos discutir la Biblia porque nosotros somos la iglesia. Y lo que la iglesia dice, no nos importa lo que dice la Biblia, es lo que la iglesia dice. Dijo, entonces, ¿cuál es su opinión de la iglesia católica? Yo dije, yo desearía que usted no me hubiera preguntado eso, por cuanto usted me preguntó, ahora voy a decirle la verdad. Dijo, pues yo quiero que usted me diga la verdad. Yo dije, la forma más alta de espiritismo que conozco. Él dijo, ¿cómo saca eso? Yo dije, cualquier cosa que intercede con los muertos es un espiritista. Y yo dije, si ese santo le contesta, entonces él está en el infierno. Porque aquellos que cruzaron la senda, mi Biblia dice que él no podía regresar. Eso es correcto. Y yo dije, si él era un santo, es el diablo hablando como un santo y no es el santo después de todo. Y él dijo, pues ahora un momento. Dijo, usted intercede con los muertos también. Y yo dije, ¿dónde? Él dijo, Jesucristo murió. Y yo dije, pero él resucitó. Él no está muerto, pero él vive para hacer intercesiones y el único mediador entre Dios y el hombre. Yo soy el que estuvo muerto. Y estoy vivo de mundo de nuevo, y estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que quiera, venga y beba gratuitamente de las aguas de la vida. ¡Oh, ese es nuestro Dios! Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado La simiente de la serpiente, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 98 al 107. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La simiente de la serpiente, predicado el 28 de septiembre del año de 1958. Párrafo 98. Ese es nuestro Dios, y la simiente de los justos casi se ha acabado.
Háblenle a la gente acerca de estas cosas. Háblenle a la gente acerca de regresar a la manera de la Biblia. Háblenle a la gente acerca de milagros. Háblenle a la gente acerca de eso. Su iglesia no lo cree. Así que ellos son hijos bastardos para Dios. La Biblia dice que si nosotros no podemos soportar persecuciones y pruebas, burlas y ser llamados santos rodadores y demás de esa manera, si no lo pueden soportar, ustedes son hijos bastardos y no los hijos de Dios. La Biblia así lo dice. Llámenme santo rodador, si ustedes quieren. Llámenme cualquier cosa que ustedes quieran. Mientras mi corazón esté bien con Dios y mi experiencia cuadre con la Biblia de Dios, yo me estoy moviendo hacia adelante en esta misma dirección. 99. Sí, Señor. Eso es lo que creemos. Esa es la iglesia del Dios viviente, la cual no viene por teología, no viene por alguna concepción intelectual hecha por el hombre. Viene absolutamente por la verdad revelada que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si yo únicamente tuviera una concepción intelectual, porque la iglesia bautista o la iglesia metodista me enseñó que estas tal y tal cosas, cuando yo oigo esta Biblia, si yo hubiera sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hubiera leído esta Biblia, y un predicador me dijera que no había nadie en la Biblia que alguna vez fue bautizado sino en el nombre de Jesucristo, y yo lo leyera y viera que esa era la verdad, yo entraría al agua tan rápido como pudiera. Sí, Señor. Párrafo 100. Si alguien me dijera que Jesucristo era un gran sanador y mi iglesia me dijo, los días de los milagros han pasado y yo tuviera necesidad de sanidad, yo correría tan rápido como pudiera a ese altar para ser sanado. Yo ciertamente lo haría. Si yo fuera un predicador y yo tuviera una mujer predicadora en mi púlpito, y yo leyera en esa Biblia y viera que una mujer no debería de predicar, yo la sacaría de allí, aun si me costara la piel de mi espalda. Y recuerden, sentada allá atrás donde está la hermana Witt, una noche que una mujer me iba a echar fuera por la puerta por hacer algo así. Sí, señor. Yo dije, usted no va a entrar en mi iglesia con sus, cuando ellas solían usar o cortar sus vestidos muy abajo de esta manera. Y esa cosa de aspecto raro y como la mitad de su cuerpo expuesto, yo dije, si ellas entran alguna vez en mi iglesia, yo ciertamente las voy a sacar. Y una petulante aquí, ella murió no mucho tiempo después de eso. Y ella me llamó muriéndose. Ella era una muchacha católica. Llegó allí y se sentó con eso de esa manera. Yo miré hacia atrás y la vi sentada allí y ellos estaban cantando. Me quité mi saco, caminé allá atrás, se lo puse alrededor de sus hombros. Yo dije, señora, si usted me va a oír predicar, ¿podría por favor ponerse este saco mientras está usted en la iglesia de Dios? ¿Ven? Seguro. 101. Ella se salió de allí pisoteando fuertemente y extendió esos pequeños labios hacia arriba. Ella salió del edificio. Ella dijo, si él tiene religión, yo no le permitiría a mi vaca tener esa clase de religión. Yo dije, no se preocupe, ella no lo va a tener. Entonces teníamos la carpa. Ellos me llamaron cuando ella se estaba muriendo. Ella tuvo un ataque al corazón y ella se estaba muriendo. Su esposo vino. Él dijo, venga rápidamente. Y yo estaba en la reunión. Un muchacho grande y alto, parado en la puerta, esperándome. Y yo corrí como, yo me subí en mi carro y corrí para allá. Al ir subiendo, me encontré con esa enfermera allí que vive en Howard Park, todavía. Ella dijo, reverendo,
no hay necesidad de venir. Eso fue hace como 20 años, quizás un poquito más, dijo. Ella está muerta. Dijo, ella ha estado muerta como 3 minutos. Dijo, ella gritaba tan fuerte como podía por usted. Dijo, yo tengo un mensaje para usted. Dije, ¿qué? Dijo, dile a ese predicador que yo dije eso acerca de que, por favor, perdóneme. 102, yo fui allá a mirarla, una mujer hermosa, y ella había sufrido tanto. Ella tenía pequitas por toda su nariz, una mujer bonita, y las pecas parecía sobresalían, y sus ojos se habían salido completamente de las cuencas y estaban medio volteados hacia atrás. Por supuesto, sus intestinos y riñones habían evacuado, y el vapor subiendo por toda la cama, así. Y su esposo me miró, dijo, hermano Branham, diga una oración, porque ella quería verlo a usted. Yo dije, una oración por ella ahora no haría ningún bien. La dirección a la que se inclina el árbol, en esa dirección cae, ¿ven? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Párrafo 103. ¿Ven ustedes dónde está? Ahora, ¿qué ha sucedido? Miren a una mujer que haría eso. Miren a mujeres que vivieron allá atrás. La muchacha corista que era su hija. Una ramera. ¿Qué es la hija de una ramera? Una adolescente de rock and roll. ¿Qué va a ser su hija? ¿Ja? ¿Qué es? ¿Ven la simiente de los justos? Mírense ustedes los bautistas. Retrocedan un poco. Retrocedan hasta Juan Smith, su fundador. Ustedes bautistas. Cuando él oraba por la iniquidad del pueblo, hasta que él lloraba y oraba por el pueblo, hasta que sus ojos se cerraban de hinchados. Y su esposa tenía que darle de comer en la mesa su desayuno. Párrafo 104. Ustedes, metodistas aquí alrededor, con joyas en su nariz y en sus orejas, y parecen sillas de montar de Amazona para el diablo, y salen afuera vestidas con pantalones cortos y cosas como esas. Cuando el anciano Juan Smith, uno de los ancianos de la iglesia metodista, antes de que él muriera a la edad de 85 años, predicó un corto sermón de 4 años, 4 horas. Ellos tuvieron que cargarlo y ponerlo en el púlpito. Y estas fueron sus últimas palabras. Él dijo, yo estoy muy indignado con la acción de la iglesia metodista. Dijo, aún las hijas de la iglesia metodista se están poniendo anillos de oro sobre sus dedos. ¿Qué es lo que diría ahora con pantalones cortos puestos? Cantando en el coro, ustedes corrían bien. ¿Qué sucedió? Ustedes están actuando como su mamá. Eso es exactamente. Esa es la razón de que nosotros no queremos ninguna de estas denominaciones alrededor de esto. O tener prendido aquí, somos metodistas, somos bautistas. Nosotros solo somos de Cristo. Déjenlo de esa manera. Sean libres. Párrafo 105. Ahora, ¿ven la simiente de la serpiente? ¿Qué pagaría una mujer como esa ahora? ¿Qué haría eso? ¿Qué? Ellos continuaron avanzando. Ellos empujaron a los bautistas hacia atrás. Empujaron a los metodistas hacia atrás. Empujaron a los presbiterianos hacia atrás. ¿Qué hicieron ellos? Todos ellos se regresaron como su mamá. La antigua prostituta. Allí están todos ellos, haciendo la misma prostitución. Pues no hace ninguna diferencia. Ellos han sido sumergidos. Ellos han sido rociados. Ellos han venido. Hicieron confesión. Ellos han pasado sus 6 meses de prohibición. Ellos no tomaron demasiado durante ese tiempo y demás. Ellos se hicieron buenos miembros. Ellos pagan bien en... Oh, hermanos,
Eso no tiene nada que ver con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son fe, creyendo en Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amor por los hermanos, gozo, paz, longanimidad, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas, los frutos del Espíritu. 106. Y nosotros tomamos un hombre, pues él vive una buena vida en el vecindario. También Esaú. Esaú nunca perjudicó a nadie, y Esaú era del diablo. Pero Jacob, de la misma matriz, era de Dios. La simiente del diablo, la simiente de la mujer, la simiente de Dios salió adelante. Ahora, ¿ven ustedes? Todo ha llegado a esto. ¿A qué queda en el mundo hoy? Yo voy a decir esto muy duramente. A remachar esto. Luego empezaremos el avivamiento después de esto. En la siguiente reunión. Ha llegado a un punto. Y por favor, yo no digo esto sacrílegamente. Yo no lo digo para ser malo. Ha llegado a un punto, a un gran montón religioso de hijos ilegítimos, bastardos. Allí tienen mis comentarios finales. Párrafo 107. Eso es exactamente a lo que ha llegado. Ustedes saben que esa es la verdad. Ha llegado a un punto, al grado que es unirse a la iglesia y miembros de iglesia. Tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Al grado que ha llegado a un montón de hijos religiosos, bastardos. Eso es exactamente lo que es. ¿Qué es lo siguiente que queda? Hay un cohete suspendido allá. Varios de ellos, bombas de colbato y todo lo demás. Ellos solo están esperando que ese poder llegue y habrá una destrucción por medio de fuego, como la hubo por medio de agua. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado La simiente de la serpiente. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafo 108 al 117. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La simiente de la serpiente del año 580928, párrafo 107. Perdón, 108. Y amigos, sea lo que sea que ustedes hagan, si ustedes son cristianos y tienen a Dios en su corazón y saben que han pasado de muerte a vida, deberían de ser las personas más felices en todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo en ustedes, cuando la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, las denominaciones dicen, pero nosotros creemos que los milagros han pasado. El Espíritu Santo dice, amén, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Así es, así sea. Párrafo 109. Si la Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para los gentiles, para todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ve? Entre paréntesis, no a cuantos los metodistas llamen, los bautistas llamen, pero a cuanto el Señor nuestro Dios llamare, recibirán este Espíritu Santo y serán bautizados en el nombre de Jesucristo. Es lo que la Biblia dice. Cuando eso les llega, ustedes dicen amén. La iglesia dijo, oh, eso no hace ninguna diferencia. Pero este Espíritu Santo en ustedes, amén, a su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Allí lo tienen. Párrafo 110. Yo quiero que ustedes me muestren una escritura donde haya dicho que una manzana comenzó la cosa.
Yo quiero que me muestren que ellos comieron manzana. Yo les he mostrado donde Caín pensó la misma cosa y donde su simiente todavía piensa la misma cosa. Pero la revelación espiritual de Dios prueba, por medio de la Biblia, que fueron de relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, ilegalmente. De allí es de donde vinieron los gigantes de ustedes. De allí es de donde vino el pecado de ustedes. De allí es de donde vino la corrupción de ustedes. De allí es de donde vino. Ahora, fíjense en todo esto. Esto, miren, la serpiente era dos veces más inteligente. Su simiente siempre ha sido dos veces más inteligente. Y a mí me gustaría sumirme a este púlpito y agarrar este micrófono en mi mano, entre el corchete y el hermano Branham, mueve el micrófono, y poner mis pies sobre el púlpito y decir esto. Y hoy, ¿dónde están sus grandes intelectuales? Su pastor que ha ido y ha querido mucho conocimiento intelectual, y él se pone de pie, él es el pastor de la iglesia más grande que hay en el país. Y así por el estilo. ¿Dónde está la simiente de la serpiente? En los lugares inteligentes, así, eruditos inteligentes y astutos, allí es donde está, allí es donde él se encuentra. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Ven? Allí es donde ustedes, párrafo 111. Luego uno toma a un hermanito parado en la esquina, llorando fuertemente, y que estás parado allí, tocando una guitarra vieja, diciendo, hermano, venga, encuentre al Señor. Entre corchete, el hermano Branja toca en el púlpito una vez. El pastor pasa por ahí, dice, yo no haría que mi congregación, pues, yo no me asociaría, no le permitiría a mí, no permitiría que Lidia o Johnny y demás que vinieran acerca de un lugar semejante a ese. Siga adelante, simiente del diablo, va con rumbo a su destino eterno. De todas maneras, eso es correcto. Yo podía haber dicho otra palabra allí y dije, hijo bastardo, y eso es poco más o menos donde está. Porque, ¿ven ustedes? Ustedes, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y todo el que a mí viene, yo le resucitaré en el día postrero. Nada se va a perder, yo lo tengo. Yo lo guardaré. Ningún hombre puede hacerlo, excepto este. Todo está en él. Ustedes no pueden decir, yo hice una cosa. Es la gracia de Dios que lo hizo todo. Así que nada que yo hice, yo nunca tuve que hacer nada. Ustedes nunca, tampoco. Ustedes nunca merecieron una sola cosa. Dios lo hizo todo. Ustedes nunca movieron su dedo para ser una parte de ello. Ustedes no dijeron, pues yo salí de una buena familia. Yo hice esto. Eso no tiene una cosa que ver con ello. Dios es el que lo hizo, la misericordia de Dios. Párrafo 112. Lo siento ahora, todavía no son las 11, pero yo voy a terminar. De todas maneras, ¿ven? ¿Cuántos entienden que la Biblia habla que estas cosas son la verdad? Y a ustedes, personas del Tabernáculo Branja, especialmente, la congregación dice amén. Ahora, eso es más o menos un 16avo de lo que enseñamos y creemos. Pero recuerden, a ustedes presentes, yo pudiera decir esto. A ustedes que no vienen aquí como un miembro, la manera en que creemos esto, que esta es la Biblia y la Biblia es la verdad de Dios. Y nosotros creemos que en él, en el Antiguo Testamento, ahora, ellos tenían una manera de saber qué era la verdad y qué no era la verdad. Ahora, todos sabemos que ellos tenían la ley escrita. ¿Cuántos saben eso? La ley. Los mandamientos estaban en el arca y demás. Muy bien. Y la ley y los mandamientos, dijo, no cometerás adulterio. Cualquiera que cometa adulterio es apedreado. ¿Ve? Ese era el mandamiento. Y la ley en el mandamiento. Ahora, el arca estaba de esta manera. Los mandamientos estaban allí adentro y las leyes de los mandamientos estaban en las bolsas en el lado del arca. Si un hombre venía aquí que cometió adulterio, extendía la mano hasta aquí abajo y sacaban lo que la ley decía, apedréelo. Ellos lo llevaban afuera y lo apedreaban. Eso es lo que la ley era con respecto al mandamiento. Párrafo 113. Ahora, ellos tenían dos maneras más de saber. Siempre hay tres como confirmación. Ellos tenían otra manera de saber.
y esa era o por medio de un profeta o un soñador. ¿Cuántos saben eso? Cuando haya entre vosotros uno que es espiritual o profeta, yo, Jehová, le apareceré en sueño, en visiones, hablaré con él. Eso es correcto. Ahora, él era un profetizador. Ahora, si un hombre venía, decía, oh, aleluya, lo tengo. Yo ahora estoy profetizando en el nombre del Señor. Yo tengo la revelación. Ellos no dejaban pasar eso de esa manera, como ustedes lo hacen. Ellos examinaban eso por medio de Dios primero. Párrafo 114. Ahora, sobre el pectoral de Aarón, ellos tenían lo que ellos llamaban el Urim y Tumim. ¿Cuánto han oído alguna vez esa palabra? ¿Qué era? Eran las 12 piedras, 6 en cada lado, de los 12 patriarcas, Jaspe, Judá y demás. Y así sucesivamente, las 12 piedras. Y luego ellos tomaban este profeta o soñador, o ellos colgaban este pectoral y ellos lo paraban a él allí. Y ellos decían, ahora profetiza y di tu profecía. El Señor me habló y dijo cierta cosa. No importaba cuán real parecía, quizás sonaba como que era perfectamente la verdad. Pero si esas luces no se juntaban y formaban un arcoíris de colores de un lado al otro allí, el Urim y Tumim, esas luces conglomerándose, lo sobrenatural obrando, confirmando, ¿ven? Dios siempre ha confirmado su palabra, ¿ven? Y esas luces sobrenaturales no parpadeaban allí, entonces no me importa cuán real parecía, estaba errado. Párrafo 115. Si un soñador decía, yo soñé un sueño, y este sueño decía que Israel se debería de mover e ir a cierto lugar, porque los sirios van a entrar por este lado y sitiarlo. Ellos llevaban a este soñador allá, él decía sus sueños, si esas luces no parpadeaban de un lado a otro allí, él estaba errado, no importaba cuán, si los sirios ya estaban situados en la batalla allá, él estaba errado. No, señor, ellos absolutamente tenían que ser probados por medio del Urim y Tumim. Ahora, todos saben que el antiguo sacerdocio se había terminado, había sido eliminado y el Urim y Tumim se acabó con él. Nosotros sabemos eso, ¿no es así? Entre corchetes, la congregación dice amén. Y el nuevo sacerdocio estaba entrando, ¿qué? ¿Tenemos hoy un Urim y Tumim? Sí, señor, la palabra de Dios, sí, señor, esto es. Entre corchetes, la hermana Branja indica su Biblia. Si algún hombre tiene alguna clase de revelación o habla cualquier cosa o alguna doctrina que no está de acuerdo y cuadra con esa Biblia desde el principio hasta el fin de toda la escritura, él está errado. A mí no me importa de qué denominación es, cuán bueno es, cuán inteligente es, cuán educado es, él está errado. Párrafo 116. Y cuando algún hombre les dice a ustedes estas cosas que hemos enseñado aquí en la iglesia ahora, y les dice que si ustedes son rociados, está bien. Él les ha dicho una mentira. Eso no va a destallar en el Urim y Tumim. Cuando él les dice que derramar está bien, él les ha dicho una mentira. Él les dice que ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo está bien. Él les ha dicho una mentira. Si él les dice los días de los milagros han pasado, él les ha dicho una mentira. Si él les dice está bien que una mujer predique, él les ha dicho una mentira. Si él les dice, está bien que ustedes sigan adelante y sigan al lado de su denominación, él les ha dicho una mentira. No va a destallar en el Urim y Tumim. Y docenas de cosas que salieron en esa vieja madre ramera y llegaron allí, y ese es el por qué nos quedamos lejos de la denominación. Párrafo 117. Amamos a nuestros hermanos y hermanas que están en esas denominaciones. Pero ustedes no van y dicen, yo soy un bautista, y los hacen cristianos ante mí. Ante mí, ustedes son cristianos porque han nacido del Espíritu de Dios. Ustedes no tienen que ser metodista o bautista. Ustedes no tienen que ser ninguno de los dos. Ustedes solo tienen que nacer del Espíritu de Dios. ¿Lo creen? Entre corchete, la congregación dice, amén.
Sobre esta base, si alguien está aquí y quiere cooperar y entrar en el compañerismo de esta adoración y quiere ser sumergido, bautizado en el nombre de Jesucristo, aquí está la pila. Ellos van a bautizar dentro de un momento. Y si hay algunos, muchos aquí, alguien que quiera venir en alguna otra manera, estamos aquí. Eso es correcto. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado La simiente de la serpiente, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos para 118 al 125. Voy a lecturar. Ahora nosotros no tenemos ninguna calidad de miembros. Ustedes solo vienen aquí a esta iglesia. Nosotros creemos que Cristo está en la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana. Él tiene miembros en cada una de ellas. Y en lo que está faltando hoy en día es falsa profecía trayendo esas cosas, las enseñanzas de esas iglesias, lo cual es absolutamente contrario a la Biblia. Ahora, si alguien hiciera eso así de claro para mí, yo ciertamente me pondría. Yo creo que hay suficiente Espíritu de Dios en mí para escudriñar esta Biblia y venir y enmendarlo. Si yo solamente me acercara y le diera la mano al predicador y pusiera mi nombre en el libro y todavía tuviera odio y malicia en mi corazón y todavía tuviera envidia y contienda y todavía no creyera en Jesucristo es el gran sanador y así por el estilo, yo iría a enmendarme con Dios. Enmendarme con Dios rápidamente. Yo ciertamente creo que lo haría. Yo sería así de sincero al respecto. Yo iría a enmendarme con Dios. Si yo solo dependiera en que soy un bautista o un metodista, yo iría y recibiría cristianismo en mi corazón. Yo lo haría. Sí, Señor, para 19. Ahora recuerden el avivamiento que viene, el cual va a empezar, si el Señor quiere, este próximo miércoles en la noche, es sobre esta base. Escuchen, amigos, hay un Dios verdadero y viviente. Eso es correcto. Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está en la iglesia hoy. Ahora, si solo fuera alguien que me dijo eso, yo tendría derecho a dudarlo. Pero escuchen, un día allá, siendo un niñito, yo estaba parado bajo un árbol y yo lo vi a él. Yo lo escuché a él. Él me dijo, mantente lejos de esas mujeres deshonestas. Mantente lejos de los cigarrillos. Mantente lejos de maldecir, beber y de todas estas cosas. Yo tengo una obra para que tú la lleves a cabo cuando seas mayor. Yo sé que Él es un verdadero Dios viviente que cuadra con su palabra. Párrafo 120. Cuando yo fui un poco mayor, ¿cómo se encontró conmigo Él? ¿Cómo me habló Él? ¿Cómo lo vi a Él allá, como en la zarza ardiendo y ese fuego moviéndose alrededor allá? ¿Cómo lo he visto a Él hablar y decir exactamente lo que sucedería? Y cada vez acierta perfectamente a más no poder. Perfectamente de esa manera. El mismo que dice esas cosas perfeccionadas de esa manera es el mismo que me inspira a enseñar esta Biblia exactamente de la manera en que lo enseño. Eso es correcto. Así que proviene de Dios. Para mí es el Dios Todopoderoso y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo, yo vengo del Padre y yo voy al Padre cuando Él vino. Cuando Él era Dios en el desierto, Él era una luz ardiendo. ¿Y cuántos saben eso? La congregación dice amén. Él era una luz ardiendo, columna de fuego. Y Él vino aquí a la tierra y Él dijo, yo vengo del Padre y yo voy. Yo vengo de Dios y yo regreso a Dios. Párrafo 121. Cuando Él murió, fue sepultado, resucitó y Pablo en camino a Damasco se encontró con Él de nuevo. ¿Qué era Él? Alguien dice, una columna de fuego. ¿Todavía una columna de fuego? Sí, Señor. ¿Qué hizo Él cuando Él estaba aquí en la tierra? ¿Qué hizo Él cuando Él se encontró con Pablo? ¿Cómo lo vio Él? Él lo envió a un profeta que le dijo cómo ser bautizado. Le dijo qué hacer.
puso sus manos sobre él y lo sanó. Le dijo que había visto una visión. Ese mismo Jesús está aquí hoy, haciendo las mismas cosas y todavía es la misma columna de fuego, enseñando la misma cosa y confirmándola por medio de su palabra y por medio de señales y maravillas. Yo estoy tan contento de ser cristiano. Yo no sé qué hacer. Yo estoy contento de que ustedes son cristianos. Párrafo 122. Y ustedes, al tabernáculo aquí, les digo que vamos a cambiar el nombre de este. No es correcto de que sea Tabernáculo Branham. Ese solo es un hombre, ¿ven? Vamos a cambiar el nombre de él. Dale algún otro nombre. Entraremos en eso después de un tiempo. Yo solo quiero que sea una iglesia del Dios viviente. Yo no la quiero metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal. Yo, a toda esa gente, yo la amo con todo mi corazón. No sé cuál es el cual. No puedo decirles. Párrafo 123. Yo solo tengo que predicar la palabra. Yo echo la red y la jalo. Hay ranas, hay arañas de agua y hay culebras y hay algunos pescados también. Es Dios quien tiene que decidir eso. Yo solo jalo la red. Solo predico la palabra y la jalo y digo, aquí están, Señor, por todo alrededor del altar. Tú conoces a los tuyos. Tú los has conocido desde la fundación. Yo no sé cuál es cuál. Tú sabes, así que depende de ti, Señor. Eso es lo mejor que puedo hacer. Yo iré acá y pescaré con red en alguna otra parte ahora y haré que entre otro grupo. Eso es todo lo que puedo hacer. Muy bien. Oh, siento deseo de seguir viajando. Siento deseo de seguir viajando. Mi hogar celestial es resplandeciente y hermoso, y siento deseo de seguir viajando. Párrafo 124. Ahora recuerden, cualquiera que quiera las citas, solo llamen al señor Mercier aquí a Butter 2-1519. Estaremos contentos de verlos. Si sus amados vienen, tienen que salir deprisa durante el tiempo del avivamiento. Ahora yo me voy desde esta noche para ir a estar solo y me iré por 2 días ahora para estar solo. Yo solo entro allí y me pongo a estudiar. Así, Señor, tú estás cerca de mí. Yo sé que tú estás aquí. Y tu palabra dice que tú te acercarías a aquellos que se acercaron a ti. Yo sigo orando y velando hasta que veo a esa columna de fuego empezar a moverse. Yo sé que está listo entonces. Luego entro a la plataforma para el servicio de sanidad, para orar y para hacer lo que yo puedo para ayudar a los enfermos y a los afligidos. Párrafo 125, por último. Apreciamos toda su amabilidad ahora. Y cuando ustedes vengan, vengan creyendo y estamos esperando tener una gran reunión. Yo quiero decir que el hermano Jeffrey Rees, ¿está él aquí esta noche? Queremos apreciar al hermano Jeffries y su obra. Supongo que él ha regresado a las islas y demás. Estoy contento de ver al hermano y a la hermana Wick y a muchos de ustedes aquí. Y vi al abogado Robert Stone aquí hace un rato. Entró hace un rato y yo quería felicitarla sobre su mensaje que él dio el otro día. Nadie dijo quién era. Yo estaba avergonzado. Él tenía un mensaje muy bueno sobre profecía, algo como lo que he estado predicando esta noche. Y así que, además, había otro ministro aquí esta mañana o anoche, el hermano Smith, de la iglesia metodista, o de la iglesia de Dios de acá. No sé si él está aquí esta noche o no. Si ustedes alguna vez se pararan en este púlpito y miraran hacia atrás en esa dirección, es algo difícil distinguir. Está oscuro. ¿Ven ustedes? Y uno no puede distinguir. Si usted está aquí, hermano Smith, nosotros lo apreciamos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La simiente de la serpiente, servicio realizado el día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 126 al 132. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La simiente de la serpiente. Párrafo 126.
Y no es este sentado aquí mismo, este hermanito de Georgia, aquí atrás sentado junto al hermano Colín. El hermano Neville dice, sí, estoy contento de verlo otra vez aquí esta noche, hermano. Y el resto de ustedes, todos ustedes, cada uno sabe quiénes son. Yo creo que esta es la hermana y el hermano aquí que fueron y oraron por la niña aquella vez, aquí mismo. Un doctor sentado aquí en el lado, el Señor lo bendiga, doctor. 127. Ahora, por favor, no se sientan ofendidos conmigo, ustedes ministros y hermanos, debido a la manera que yo estrictamente remacho esto tan duro como puedo. Este es nuestro tabernáculo. Es por lo que nos paramos y queremos basarlo directamente en esa palabra y sacudirlos con ella. Entonces, si ustedes alguna vez se salen de línea, vamos a regresar y decir, ustedes sabían que no se debía hacer. Aquí está en la cinta, ¿ven? Allí lo tienen. Aquí está en la cinta. Tenemos mucho más que debería de grabarse, entonces, leo. Pero nosotros, ustedes tienen ese tanto, ustedes quédense con eso. Y veremos el resto de ello después de un rato. Como estaba el hombre comiendo sandía, dijo, esa estaba muy buena, pero hay un poco más de ella. Así que tenemos mucho más de ello todavía en camino. 128. El Señor los bendiga. Muy bien, ahora. Mientras nosotros vamos a tener un servicio bautismal ahora mismo. ¿Es correcto eso, hermano Neville? El hermano Neville dice, sí, así lo creo. ¿Hay alguien aquí para ser bautizado ahora mismo? No nos importa quiénes son ustedes. Estamos aquí para bautizar. Levanten sus manos. Los que iban a ser bautizados. Alguien, yo creo que era una... Aquí está una señora, aquí. ¿Y hay alguien más? Ahora tenemos ropa aquí para ambos, hombres y mujeres. 129. Ahora, no estamos diciendo, dejen la iglesia bautista, dejen la iglesia metodista. No lo decimos. Ustedes vayan de regreso a su iglesia. Pero si ustedes no han sido bautizados de acuerdo a la Escritura en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre de Jesús solamente. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la Escritura. Ustedes están bautizados incorrectamente. Yo no quiero problemas cuando yo llegue al río. Yo quiero todo tan claro como sé cuando yo tenga ese boleto. ¿Ve? Porque yo quiero subir a bordo en ese tiempo. Yo les aconsejaría que ustedes hagan lo mismo. Regresen a su iglesia. Queda la decisión entre ustedes y Dios. Eso es todo lo que puedo decirles. Pero ninguno en la Escritura fue alguna vez bautizado en alguna otra manera, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquellos que fueron bautizados, les ordenó San Pablo, que dijo, si un ángel anunció alguna otra cosa, sea anatema. Les ordenó venir y ser bautizados de nuevo, otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es correcto. Y él lo hizo. Y lo que él hizo, él nos comisionó a hacerlo. Y eso es lo que haremos, si Dios quiere. Párrafo 130. Nosotros creemos en el lavamiento de pies. Nosotros creemos en la comunión. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, la visible, el cuerpo corporal del Señor. No espíritu, pero el cuerpo corporal del Señor Jesús viniendo otra vez en gloria. Nosotros creemos en la resurrección física de los muertos para recibir un cuerpo. No viejo y arrugado como entramos a la sepultura, sino uno nuevo, en la misma dicha de la juventud, para vivir para siempre. Amén.
Nosotros creemos en la inmortalidad del alma, absolutamente, amén. Nosotros creemos que solo hay una forma de vida eterna, y esa es la vida que ustedes reciben de Cristo Jesús. Eso es exactamente correcto. Por tanto, no creemos en un castigo. No creemos en un castigo eterno. Creemos en un infierno de fuego, azufre ardiendo. Pero no creemos que arde para siempre. Si es así, tienen vida eterna. Solamente hay una vida eterna. Esa viene de Dios. Eso es correcto. Estarán quemándose. Quizás por 1 millón de años, 10 millones de años. Yo no sé, pero no pueden tener vida eterna. No pueden arder para siempre. Pueden arder para siempre, pero no eternamente. ¿Ven? Hay una diferencia entre eternamente y para siempre. Para siempre es para siempre y para siempre. Una conjunción significa un espacio de tiempo, pero eterno. No tienen un castigo eterno. Uno tiene vida eterna porque solamente hay una forma de vida eterna. Y el que tiene vida eterna vive y es bendecido por Dios para siempre. Pero el alma que pecare, esa alma que la congregación dice, morirá. Eso es correcto. Entonces no tiene vida eterna, ciertamente. Tiene su castigo, pero no vida eterna. Así que, ven ustedes, hay muchas cosas todavía para ser enseñadas. Las veremos después. El Señor los bendiga. 131. Ahora, cantemos este buen canto antiguo mientras nuestra hermana está entrando allí. Yo creo que esta señora aquí puede, Rosella, ¿es esa su mamá? Hermana Rosella Griffin dice sí. Pues bendito sea su corazón. Contento de ver la hermana haciendo eso. Eso está muy bien. Rosella Griffin, una de las amiguitas más excelentes que hemos tenido. Ella es una mujer joven que era una alcohólica. Para algunos de ustedes que están aquí, quizás sea una desconocida. A Rosella no le importa que yo diga eso. Cuando ella vino a la plataforma allá aquí en Indiana, si ustedes han visto a una miserable alguna vez, ella era una de ellas. Una alcohólica con ojos desviados hacia afuera, donde 4 grandes doctores de Chicago dijeron que ella es los Alcohólicos Anónimos y todos los demás se dieron por vencidos con ella. Pero una noche, cuando ella entró a la reunión, el Espíritu Santo desenredó su vida y le dijo a ella allí mismo. Eso lo concluyó. Mírenla a ella ahora. Yo supongo de 30 y tantos años de edad. Pasaría por 18. Una joven encantadora y hermosa. Nunca ha probado whisky desde entonces. Ya no tiene deseo de él, viviendo para Cristo, yendo alrededor en las calles, donde quiera, testificando para la gloria de Dios a pecadores y alcohólicos a través de barrios bajos y todo lo demás a través de Chicago, haciendo algo para el Señor. Ella fue bautizada en el nombre del Señor Jesús y su mamá viene esta noche a hacer lo mismo. Y un Dios pudo sanarlo, si Jesús pudo sanarlo. 132. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de la congregación, dice Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es correcto. Muy bien. Ahora vamos a tener el servicio bautismal. Vamos a apagar las luces solo por unos minutos mientras nos preparamos para el servicio, para ser bautizados. Y luego esperaremos tener un buen tiempo en el Señor. ¿Van ustedes a efectuar el servicio bautismal esta noche? Muy bien. Más vale que se preparen. Y yo voy a empezar. Yo voy a dirigir los cantos y cosas mientras seguimos adelante entonces.
Mientras ellos están, el hermano Neville dice, hay ropa aquí atrás, Doc. Ropa bautismal, Doc. Rápidamente, muy bien. Solo cantemos uno de estos buenos. El hermano Branham dirige los cantos congregacionales, mientras el hermano Neville bautiza a la hermana. Y hasta que hagamos eso, mientras nos vamos, debemos de hacer ¿qué? De Jesús el nombre lleven, cayendo postrados a sus pies. Rey de reyes lo coronaremos al nuestra jornada terminar. Muy bien, pónganse de pie. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa. Les diré que vamos a hacer desenvuelta y dense la mano con alguien allí y digan, ¿cómo está usted, hermano? Ciertamente estoy contento de estar conectado con usted. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos cumplido con la lectura de este mensaje titulado La simiente de la serpiente. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de septiembre del año 1958 por vuestro profeta William Marion Branham. Es realmente un privilegio para todos nosotros el tener este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a lecturar el siguiente mensaje titulado El bautismo del Espíritu Santo, servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 28 de septiembre del año 1958. Para continuar este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 1. Ciertamente estoy muy contento de ver a tantos aquí esta noche. Después de retenerlos ayer hasta la medianoche, creí que no iban a venir todos hoy, pero parece que ustedes van a asistir a la escuela dominical y eso está muy bien. Párrafo 2. Ahora estamos estudiando y tratando de tomarnos nuestro tiempo sobre la doctrina de esta iglesia. Yo simplemente la enseño. Ahora, tal vez hay alguno desconocido entre nosotros. Eso no lo sé. No estoy aquí en el tabernáculo lo suficiente para saber quiénes son los miembros de la iglesia, pero había anunciado que esto sería solamente para miembros de la iglesia, porque allá afuera la gente tiene tantas doctrinas diferentes y demás. Bueno, y ellos creen esas cosas, han sido enseñados a creerlas, y entonces, quizás cuando uno entre en otra iglesia que enseña algo muy contrario, bueno, ellos entonces piensan, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ven? Bueno, nosotros no queremos ser mal educados o herir a nadie. La razón por la que hacemos esto, ahora ustedes crean lo que desean creer, pero yo estoy aclarando esto y tengo que dejarlo bien claro, porque tenemos que remacharlo. Esto es lo que este tabernáculo cree, ¿ven? Es simplemente lo que nosotros creemos aquí. Y de esa manera, no quisiéramos que ustedes se sintieran ofendidos y piensen que estábamos tratando de herirle en su creencia o alguna cosa como esa. Eso no es así en lo absoluto. Y esto es nosotros revisamos esto aproximadamente cada 2 o 3 años aquí, y por lo que nos paramos solo la doctrina, lo que nosotros creemos y el por qué lo hacemos, el por qué creemos esto. Así que si hubiéramos desconocido aquí que no son miembros de esta iglesia, ciertamente nos sentimos contentos de que se sientan en esta discusión, en esta mañana y también esta noche. Párrafo 3. Y entonces, el miércoles empezará una campaña habitual en la reunión. Es decir, aquí en el tabernáculo he estado ausente por algún tiempo, tomándome un descansito. Me cansé muchísimo y tuve que marcharme para descansar un poco, y acabo de regresar. Ya me siento bien, me siento maravilloso y estaré saliendo nuevamente tan pronto como esto termine. Y ya no regresaré hasta enero. No voy a ir a ninguna reunión, simplemente me voy a ausentar.
para continuar el descanso que estaba tomando. Pero cuando llegamos, encontramos la iglesia en un problemita aquí y allá, y algunos de los miembros habían empezado a volverse como un poquito tibios, alejándose, teniendo pequeñas enemistades uno con otros, y así sucesivamente. Yo fui de uno al otro hasta que ya tenemos todo esto arreglado. Todo está bien, ¿ven? Párrafo 4. Y no hay nada malo, no había nada malo con ninguno de los miembros. Cada uno de ellos son hombres y mujeres excelentes. Si ellos tan solo pudieran darse en cuenta que es el diablo que se mete entre la gente, es la pura verdad, no es la gente. Si usted puede hacer que un hermano vea eso, él entonces no tendría enemistad contra él, contra el otro. Él se sentirá mal, él se sentirá como, bueno, eso es. Yo siento compasión por mi hermano, vean. Si él verdaderamente hizo mal, pues no fue el hermano, fue el diablo quien hizo eso. Usted dice, bueno, esta persona hizo una cierta y determinada cosa. Su hermano no hizo eso, su hermana no hizo aquello. Eso fue el diablo que se metió en ellos, que lo hizo. Así que no culpen al hermano o a la hermana, culpen al diablo. Ese fue el que lo causó. Párrafo 5. De manera que en esta doctrina de la iglesia, ellas pudieran ser muy raras para ustedes. Ellas pudieran ser que usted no esté de acuerdo con ellas en lo absoluto, pero nosotros simplemente, eso es lo que nosotros creemos, lo creemos debido a que está en la Biblia y nosotros lo enseñamos de esa manera. Ahora, anoche nuestro tema fue, ¿por qué no somos una denominación? Mire, nosotros sí somos una organización por causa de que somos una iglesia, pero nosotros no somos una denominación. Pero entonces yo estuve explicando las razones del por qué no somos una denominación. Ahora, mientras damos inicio a la discusión esta mañana, oremos antes de que lo hagamos. Párrafo 6. Amado Dios, es a tu santa presencia que venimos nuevamente para pedir la limpieza de nuestras propias mentes, nuestras almas, para que podamos presentarnos ante ti como un instrumento en el cual, a través del cual tú puedas obrar para tu propia gloria. Y Padre, limpia mis pensamientos, mi mente y mi hablar, para que no sea yo el que hable, sino que el Espíritu Santo unja mis labios de barro para que exprese las verdades que el Dios Todopoderoso quiere que su iglesia sepa. Y entonces te pedimos, Señor, que si tú haces eso, que apartes a todo demonio de problema y todo demonio de enemistad y malicia de la gente para que ellos puedan oír al Espíritu Santo hablar y que Dios reciba la gloria de nuestra reunión conjunta aquí esta mañana. Y si hubiera una cosa en nuestros corazones que no esté exactamente en condición para que puedas hablarnos, oh Dios, échala fuera de nosotros, tan lejos como está el oriente del occidente. Que sepamos solamente hacer la voluntad de Dios. Así que guíanos por tu Espíritu Santo en esta discusión venidera sobre la iglesia y su doctrina, por lo que ella debería pararse y por qué debería pararse de esa manera. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 7. Ahora, anoche estuvimos dando la explicación del por qué no éramos una denominación organizada. Y nosotros, solo una pequeña base para esto. Y es por causa de que encontramos que en una denominación se traza una barrera. Ahora, tenemos muchas cosas que discutir. Y anoche hablábamos del por qué no aceptábamos mujeres predicadoras en la iglesia. Y en esta mañana queremos el tema, si es posible, el bautismo del Espíritu Santo. Porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo como viene del bautismo del Espíritu Santo, que hace y cómo lo hace actuar a usted y después. Luego esta noche, si el Señor lo permite, quiero hablar sobre el tema, la simiente de la serpiente en este día. Ahora, la gente no cree en la simiente de la serpiente, pero es escritural. ¿Ve? Párrafo 8. Ahora, a pesar de ahora esto, si le doy bien duro a esto, no lo estoy dirigiendo a ustedes, gente querida. Lo único que trato de hacer es remacharlo bien y vamos a hacerlo ásperamente. ¿Ven ustedes? Uno tiene que hablar como
Si usted dice, Juanito, Andy, siéntate, él tal vez no le haga caso a eso. Pero si usted le dice, Juanito, siéntate, Juanito, le pondrá más atención a eso. Así que en esta mañana vamos a gritar, Juanito, siéntate, muy bien. Yo quiero decirlo de manera que ustedes entiendan lo que queremos decir. ¿Ven? Párrafo 9. Y si decimos algo que sea contrario a sus pensamientos y a sus creencias, nosotros no estamos absolutamente. Recuerden que siendo esta iglesia una interdenominación, nosotros creemos que bautista, metodista, presbiteriano, luterano, católico, protestante, judío, lo que él sea, mientras que él sea un hermano, él es nuestro hermano. Eso es todo, sin importar a qué denominación pertenezca. Dios nunca tendrá eso en contra de él, estar en una denominación, pero la razón por la que las denominaciones son, ahora, así es como comienzan las denominaciones. Dios le revela una cosita a alguien y ellos vienen y forman una denominación en torno a esa creencia que ellos tienen. Y entonces Dios no puede avanzar más. Párrafo 10. ¿Cómo podrían los metodistas alguna vez aceptar algo más que la segunda obra de la gracia? Ellos se denominaron a sí mismos bajo eso. ¿Cómo podrían los bautistas alguna vez creer algo más que lo que ellos, el justo o los luteranos, mejor dicho, el justo vivirá por fe? Eso fue bajo lo que ellos se denominaron. ¿Cómo pueden los bautistas llegar más lejos de donde han llegado? Pues cuando usted cree, usted recibe el Espíritu Santo y se sumerge en el agua y eso lo concluye. ¿Por qué? Eso fue bajo lo que ellos se denominaron. ¿Ven? ¿Por qué es que Pentecostés cree que cuando usted habla en lengua se tiene el Espíritu Santo y eso lo concluye? Es debido a ellos. Están denominados bajo eso, hermano. Esas cosas quizás estén bien, cada una, pero Dios no está atado a ninguna pequeña denominación. Él simplemente se extiende por encima de la cosa entera. Eso es todo, y creemos eso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga a la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a la lectura titulado El Bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. El mensaje, el bautismo del Espíritu Santo, del año 580928M, párrafo 11. Y esa es la razón por la que nunca nos hemos convertido en una denominación. El Señor nos ha dado la oportunidad para unir esta pequeña iglesia con muchas denominaciones diferentes, pero nosotros no lo hemos hecho. Queremos permanecer así de manera que pueda estar bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo, ¿correcto? Cualquier cosa que Él nos revele y vemos que es la verdad y que cuadra con su palabra de principio a fin por toda la Biblia, que es la verdad, y el Espíritu esté de acuerdo con ello. No tenemos barreras denominacionales que nos impidan aceptar eso. Entramos de lleno y seguimos adelante. Párrafo 12. Así que cuando la denominación dice eso, así como la Iglesia de Cristo, ellos están bajo una denominación, la así llamada Iglesia de Cristo, que los días de los milagros han pasado. Y todas estas cosas así, pues, ¿en dónde encontraría usted eso en la Escritura? Pero ellos no pudieron hacer más nada al respecto. Ellos están denominados bajo eso. ¿Ven? Así que no hay nada que usted pueda hacer al respecto. Pero nosotros queremos ser libres, donde podamos movernos a medida que el Espíritu Santo nos mueva a profundidades más profundas y alturas más altas. Y simplemente seguir avanzando y avanzando. Y avanzando, y avanzando, y avanzando, y avanzando a donde sea. Pero ahora nosotros
no aceptamos fanatismo. Allí mismo trazamos una línea. Si alguien recibe alguna cosita que el Señor le haya revelado y no concuerda con esta Biblia, por toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, llega a ser una doctrina, entonces no aceptaremos eso. ¿Ven? Tiene que provenir de la Biblia y no puede simplemente venir por la revelación de alguien. Si es revelación, cuadra con la palabra. Muy bien, párrafo 13. Hace algún tiempo, un hombre vino a mí y me dijo: acabo de llegar a los Estados Unidos, hermano Branham. Él dijo: mire, yo conocí a una hermana cristiana y dijo, esta hermana cristiana era una de las mujeres más encantadoras, pero dijo, se descubrió que tenía 3 o 4 esposos. Y dijo, eso desde que la conozco, desde que he estado aquí 3 meses. Ella se deshizo de ese y se casó con otro. Y dijo, ella tenía el Espíritu Santo, hablaba en lenguas prácticamente todo el tiempo, regularmente, y dijo, daba profecías y revelaciones. Dijo, ella era verdaderamente una mujer llena del Espíritu, y ella era una ministra. Y dijo, yo fui y le pregunté al Señor por qué sería tal y tal cosa, por qué era que esta mujer podía hacer algo así. Y dijo, yo tuve un sueño con mi esposa y mi esposa estaba teniendo una aventura con otro hombre, lo cual era inmoral. Y entonces dijo, ella vino y se arrodilló junto a mis pies y me dijo, ¿me perdonas por lo que hice? Él dijo, claro que te perdono. Y dijo, ¿por qué me perdonas tan libremente? Dijo, porque te amo. Y dijo, el Señor habló en el sueño y me dijo que la razón por la que la perdono, es porque la amo. Yo dije, Señor, tu sueño fue muy bonito, fue muy agradable, pero el Señor no le dio ese sueño a usted. Eso no concuerda con su palabra, ¿correcto? No cuadra con su palabra, no importa qué tan real parezca. Tiene que provenir de la palabra. Párrafo 14. En el Antiguo Testamento ellos tenían 3 maneras de conocer un mensaje. Primero, por supuesto, era por la ley. Luego, era por medio de un profeta. Después, era por medio de un sueño. Ahora, la ley eran unos oráculos escritos que estaban guardados en el arca. Y esos eran los mandamientos y las leyes sobre los mandamientos. Y luego un profeta podía profetizar o un soñador podía tener un sueño. Lo cual Dios lidia de ambas maneras, con profetas y con sueños. Si hubiera uno entre vosotros que fuera espiritual o un profeta, yo, Jehová, me manifestaré a él en visiones. Y si lo que él dice se cumple, entonces oídle, porque yo estoy con él. Si no acontece, entonces no le presten oído. Ahora, cuando ellos tomaban a un profetizador, profeta o un soñador, y él tenía un sueño o una profecía, y ellos querían averiguar, si eso era verdad o no. Ellos lo llevaban a lo que llamaban el Urín y Tumín. Párrafo 15. Y ahora sé que para algunos de ustedes esa pudiera ser una palabrita difícil, pero lo que era realmente, siendo Aarón el sumo sacerdote sobre las 12 tribus de Israel, él tenía 6 piedras en cada lado del pectoral y cada piedra era el lugar de nacimiento de la tribu. Así como la tribu de Judá, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la tribu de Benjamín, y cada una tenía una piedra de nacimiento. Y entonces cuando esa piedra de nacimiento estaba colgada en una de las placas de la iglesia o la columna, y entonces cuando traía a este profeta que tuvo una profecía que él decía que el Señor iba a hacer en una cierta cosa y lo llevaba delante de esto, y él decía a su profeta,
o contaba su sueño. Ahora, si Dios estaba con ese sueño o en esa profecía, esas luces empezaban a mezclarse y formaban como el color de un arco iris, reflejando una respuesta de lo sobrenatural. ¿Ven? Eso es correcto. Concordando con cada piedra allí, cada piedra se mezclaba dando su parte, reflejando así una respuesta de parte de Dios. Ese hombre es un profeta. Él está diciendo la verdad. Oh, ese sueño fue, o ese sueño fue enviado por mí. Pero si se quedaba quieto y no se movía, no importaba qué tan real pareciera, estaba errado. Ellos no aceptaban aquello. Párrafo 16. ¿Qué ilustración más hermosa de hoy en día? Ahora, el Urim y Tumim del Antiguo Testamento ha sido abolido debido a que el sacerdocio cambió. Ahora, el Urim y Tumim es la palabra de Dios. La Biblia, sí, señor. Aquí, la Biblia dice, la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdadera. Y no importa qué tan real parezca, cuando un hombre la esté diciendo o cuán real sea su sueño o su revelación, si eso, cada libro de la Biblia entera no refleja la luz sobre eso, de qué es la verdad, déjelo en paz, déjelo en paz. Ahora, usted puede tomar una pequeña porción de la escritura por aquí y decir, Jesús hizo tal y tal cosa. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Usted puede hacer que ella diga cualquier cosa que usted quiera que diga, pero eso tiene que venir por todo el camino y cuadra perfectamente con la palabra de Dios. Entonces está correcto. Eso es Dios diciéndolo, este es el Urim y Tumim. Párrafo 17. Por lo tanto, Dios nunca, en ninguna edad, tuvo una denominación de iglesias. Dígame cuándo la tuvo. Y ahora, nunca una denominación hasta 360 años después de la muerte del último apóstol. Esa fue la Iglesia Católica Romana. Y de la Iglesia Católica Romana, Dios la llamó a ella en la Biblia, Apocalipsis 17, una ramera. Eso es una mujer impura. Y de eso, ella tuvo hijas. Y esas hijas fueron prostitutas. Impuras como ella. Eso es lo que dice la escritura. La Iglesia Católica Romana dio a luz a todo protestantismo y ellos fueron e hicieron la mismísima cosa que hizo ella. Y la razón por la cual ella era impura es que tenía un cáliz de doctrinas en su mano, el vino de la ira de sus fornicaciones. Y ella se lo dio a los reyes de la tierra y se sentó sobre muchas aguas y reinó sobre los gobernantes de la tierra. Encontramos que eso fue así en la Biblia. Encontramos que ella había de estar sentada sobre siete montes, una iglesia. Encontramos eso. Encontramos que ella estaba ataviada con una corona triple, jurisdicción del infierno, cielo y purgatorio, ¿correcto? Y un hombre era el gobernante de eso. Él era el anticristo que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, perdonando pecados sobre la tierra. Vimos todo esto, lo estudiamos a fondo y vemos que es correcto. Párrafo 18 dice, esto es para el que tenga sabiduría. Vimos que el espíritu se mantuvo diciendo claramente, el que tiene sabiduría, el que tiene conocimiento a él, los diferentes espíritus, los dones, no pueden ver que Dios se está moviendo en esta iglesia en los últimos días. Tiene que levantarse una iglesia llena de los dones espirituales, los verdaderos dones de Dios. El que tiene sabiduría, cuente los números de la bestia, pues es un número de hombre. Su número es 666 y vimos dónde estaba eso. Exactamente, no podía ser más perfecto. Escríbalo usted mismo. Vicarios, lo que es el vicario de Cristo
fili de Dios y vicarios fili dei. Y vean si no es el en sus números romanos y vean si no es no tienen 666. Vean si no está, no sobre esta otra cosa que la daría sospecha de esto o aquello, pero exactamente en el mismo lugar donde el resto de las escrituras dicen que estaría sentada. Y aquí estamos nosotros, protestantes, saliendo. Párrafo 19. Ahora, lo que estamos tratando de hacer hoy es sacar a la luz y mostrar que la doctrina que sacó la Iglesia Católica, nosotros lo hemos adoptado aquí mismo en la Iglesia Protestante. Y le estamos impartiendo eso a la gente, lo cual es el mismo cáliz de las fornicaciones espirituales que ella repartió, porque ellas no son escriturales, son hechas por el hombre. Es profecía falsa, es una mentira, es del diablo. Y entonces nos dimos cuenta, para formar un pequeño respaldo y mostrar que la edad en la que estamos viviendo y vivimos anoche, y vimos anoche que un hijo bastardo, un hijo ilegítimo, ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor por 14 generaciones. Eso sería 400 años, 40 años por cada generación. Párrafo 20. Qué horrible era el pecado. Qué horrible. No que era, sino lo que es hoy. Y si eso fue bajo la ley, y Cristo vino a engrandecer la ley. Él dijo, habéis oído que fue dicho por los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa, ya ha matado, la engrandeció. Habéis oído decir a los antiguos, no cometeréis adulterio. Eso era el acto. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio, la engrandeció miles de veces. Bueno, sí se necesita 14 generaciones para que eso desapareciera. Entonces, ¿qué tal cuando la lupa de Dios es puesta sobre eso? Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este nuevo mensaje. El bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos en los párrafos 21 al 30. Y la gente hoy, los adolescentes allá en la escuela secundaria, con fiestas de cerveza y bebiendo y viviendo, y muchachitas viviendo en adulterio, muchachitos y cosas así, ¿qué clase de generación se levantará después de esta? ¿Qué hace que esas muchachitas actúen de esa manera? Su mamá era una muchacha liberal, su abuela era una bailarina de cantina, y él dijo que visitaría la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué más se puede esperar? Párrafo 22. Y cuando la cosa entera empieza a esfumarse y la simiente justa empieza a quedar a un lado, haciéndose cada vez más escasa, y los malos sigan adelante, muy religiosos, sigan haciéndose malos y cada vez más malos, no habrá nada que se puede hacer sino destruir la cosa entera como él lo hizo allá atrás en la destrucción antidiluviana. Todo pensamiento del hombre está continuamente lleno de pecado. Todo lo que el hombre piensa hoy día es en una botella de whisky, o en alguna mujer, o en andar por allí de mujeriego. No pueden vivir fieles a sus esposas. Los muchachos no pueden vivir fieles a sus novias. Las muchachas no pueden vivir fieles a los novios, pues ellos han llegado a tal punto que el diablo los tiene tan atados y poseídos con espíritus malignos, que la cosa entera ha llegado a ser una conglomeración de pecado. Esa es la razón con la que hoy estamos así. Y es por eso que Rusia está obrando exactamente en las manos de Dios para sacudir esta cosa fuera de aquí. La Biblia sí lo dice. Ciertamente, Dios está usando el comunismo. Él lo usará. Y el comunismo destruirá la cosa entera de acuerdo con las escrituras. Estamos viviendo en ese día. Párrafo 23. Ahora estamos sacando estas cosas a luz. Ven, escuchen, pueblo. Ustedes están encarando esto.
Y ustedes, eso determina su destino eterno. Así que no lo tomen a la ligera. Mírenlo en el Urim y Tumim que está afectando. ¿Cómo está reflejando las palabras? Ahora, cuando hablamos de estas cosas, vean si ellos concuerdan con la Biblia. Vean si cuadran con lo que dice la Escritura. Párrafo 24. Ahora, cada iglesia, si usted dice, yo soy un cristiano, ¿a qué denominación pertenece? ¿Qué importa a qué denominación él pertenezca? Sabemos que la denominación no tiene nada que ver con la Biblia de Dios. Y todas las denominaciones protestantes son prostitutas. Así lo dice la Biblia de ustedes. Cuando usted dice que es metodista, usted es una prostituta metodista. Si dice que es bautista, usted es una prostituta bautista. Cuando usted dice que es pentecostal, usted es una prostituta pentecostal. Eso es lo que dice la Biblia. De manera que ella es una madre de rameras. Ahora, si eso es todo lo que usted tiene. Ahora, si usted está teniendo compañerismo, es esta denominación y sin con todo ese cristiano. Usted es un cristiano. Usted no es un metodista. Usted no es un bautista. Usted no es un pentecostal. Usted es un cristiano. No, pues incluso el párrafo 25. Esta mañana, mientras me preparaba para venir a la iglesia, escuché un programa por la radio sobre esta discusión de mesa redonda cristiana en Louisville. Y las iglesias han adoptado el programa de enseñarles a sus hijos el trago moderno. ¿Qué clase de montón de idiotas vamos a producir? ¿Por qué es eso? ¿Por qué su papá y su mamá en casa no saben más acerca de Dios que lo que un hotentote sabría hacerle de un caballero egipcio? ¡Absténganse de la cosa entera! Ustedes no tienen que hacerse modernos. Ustedes hacen alcohólicos cuando hacen eso. Oh, dejaremos que ella haga esto y dejaremos que él haga esto. Y así sucesivamente. ¿Qué puede usted esperar? No podemos seguir otra generación. No podemos hacerlo. Estamos en el tiempo del fin. Párrafo 26. Así que yo no quiero que ustedes me cataloguen como alguna clase de charlatán. Puede que lo sea. Si lo soy, soy ignorante de ello. Le dije a mi esposa sentada allí, dije, Meva, ¿será que me he convertido en un fanático religioso? ¿Me he puesto loco? ¿O es que el Espíritu de Dios no puede tolerar esas cosas y está clamando? Hay algo aquí dentro que me hace ir incluso en contra de mis propios pensamientos, de mi propia voluntad. Yo dije, solo hay tres cosas que pueden ser. ¿O será que me he vuelto loco? Si lo estoy, no lo sé. Yo soy una persona nerviosa, indispuesta. Esa es mi naturaleza. Mi don causa eso, pero como ministro. Pero yo, me he vuelto loco, me he vuelto un fanático, es del Espíritu de Dios. Tiene que ser una de esas cosas. Párrafo 27. Pero no soporto ver esas cosas. Algo dentro de mí clama. Y sin embargo, sé de acuerdo con la Biblia que eso tiene que suceder. Entonces, ¿de qué sirve clamar? ¿Cómo va Dios a pararse en el juicio y rechazar esta generación aquí si Él no tiene una voz que clama contra eso para traer el juicio? ¿Qué haría? ¿Qué habría de ser los fariseos si no hubiera habido un Juan que clamara saliendo del desierto? ¿De qué va a servir cuando yo digo que ellos no deberían hacer esto y no deberían hacer aquello y no deberían hacer esto y ustedes no deberían hacer aquello? ¿Y que ustedes deben ser llenos del Espíritu? Ellos pasan frente a uno y dicen, ¡mal de la cabeza! ¡Loco! ¡Algo le ha sucedido! Bueno, ¿de qué sirve hacer eso? ¿Por qué Dios tiene que tener una voz? Tengo que decirlo de todos modos para que Él pueda traer juicio. Decir, allí estaba. Ustedes no son ignorantes de ello. Correcto. Y si uno no clama, ¿qué va Él a hacer? Hay algo en uno que clama. Uno no puede evitarlo. Párrafo 28. Ahora, entonces nos dimos cuenta cuando presentamos el siguiente artículo que tenemos aquí. Vimos la razón por la cual no somos una denominación. Y creemos que hay cristianos nacidos de nuevo, gente santa en los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y otros más. Nosotros creemos que la Iglesia de Dios es esa simiente que está mezclada a través de toda esta esfera por aquí. Y vino por medio de lo que hablábamos anoche,
y lo discutiremos más a fondo. Predestinación. No que Dios predestina que algo sea, sino que por previo conocimiento Él puede predestinar, pues Él sabía todas las cosas. Y vimos anoche que no hay nadie que jamás haya sido salvo. Así como en esta noche y que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero, o su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo comenzara, o nunca estuvo allí ni estará. Nos dimos cuenta que cuando Dios inmoló el Cordero antes de la fundación del mundo, usted fue inmolado con su Cordero. ¿Creen ustedes eso? Lo veremos en un momento. Párrafo 29. Abramos en Apocalipsis para comenzar. Apocalipsis 17. Apocalipsis 13, 8. Y veamos aquí lo que dice la Biblia acerca de si cuando el Cordero fue inmolado. Veamos si fue inmolado en el año 33 después de Cristo o 33 después de Cristo o si fue inmolado. ¿Cuándo fue inmolado? Muy bien. Ahora, desde luego, esto aquí es los Estados Unidos en la profecía. Ahora, leemos esto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Hace 2000 años? Tal vez hace 100 millones de años. Antes de que fuera formada la fundación del mundo, Jesucristo murió por nuestros pecados. ¡Oh, me siento religioso! Antes de que existiera un mundo, Jesucristo murió para salvarlo. Bueno, usted dice entonces, ¿por qué Dios, el Dios infinito, permitió alguna vez el pecado? ¿Sabe? En Dios hay atributos. Y si Dios nunca hubiera permitido que Satanás, él sabía cuando él creó a Lucifer que él iba a ser el que corrompería el mundo. Oh, nuestro Dios no es algún pequeño que es empujado a un rincón, pero él es el Dios infinito que quien jamás tuvo un principio ni tendrá fin. Y en él está en sus atributos, él es un salvador. Pero, ¿cómo se le habría conocido como Salvador si no hubiera habido algo que salvar? ¿Cómo hubiéramos sabido? Párrafo 30, por último. ¿Qué fue primero? Como yo hago la pregunta. ¿Qué fue primero, el Salvador o un pecador? Bueno, si el Salvador fue primero y el Salvador es mayor que el pecador, ¿cómo existió alguna vez el pecador? Si no hubiera habido un pecador, él nunca lo hubiera conocido a él como su salvador. ¿Cuál es más poderoso, un sanador o un hombre enfermo? El sanador simplemente toma la enfermedad y la destruye. ¿Qué fue primero, un dios o un cáncer? Pues primero hubo un dios. Entonces, ¿por qué permitió él la enfermedad? Porque si él la puede destruir ahora, él pudo haber hecho que no viniera. Y si Él es infinito, Él sabía que vendría. Pero entonces, si no hay enfermedad, entonces Él no hubiera sido conocido como un sanador. Pero siendo que Él es un sanador, tenía que haber una enfermedad. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, Él sabía todas las cosas. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo lo siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. El bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Mil disculpas, ya
Continúa, hermana. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. El bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 31. Ahora, en Apocalipsis 13:8, escuchen. Y el Cordero fue inmolado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios, en su mente infinita, miró por la corriente del tiempo y vio lo que acontecería y cómo es que él tendría que crear y bajar a este espacio de tiempo para manifestar lo que él era realmente. ¿Por qué ustedes jóvenes, no, ustedes hombres que tienen sus esposas, pongan a una mujer a prueba y verán de qué está hecha ella, ¿correcto? Pongan a un hombre a prueba, pónganle una botella cerca de la boca, si él ha sido un alcohólico, y sabrán si él ha sido salvo de eso o no. Si él ha sido un bribón o un mujeriego, un sabueso inmundo que destrozó los hogares ajenos, desnude a una mujer y pásasela por enfrente y se sabrá de qué está hecho él, ¿correcto? Ciertamente. Párrafo 32. Dios, para mostrar su poder, para mostrar lo que él era un salvador, él permitió que un pecador estuviera aquí. Como he dicho, ¿cómo cantarán los ángeles las historias de la redención cuando ellos ni siquiera saben lo que significa redención? Pero nosotros podemos cantarlo. Nosotros sabemos lo que significa estar perdido y lo que significa ser hallado. Si usted nunca ha estado perdido, usted no sabe lo que significa ser hallado. Son aquellos quienes están perdidos que saben lo que eso significa. Son aquellos que han tenido enfermedad, que saben cómo gozar de una buena salud cuando esta llega. Es aquella persona vil que anduvo allá por las calles, que nunca tuvo un amigo y nunca tuvo a nadie a quien abrazar y nunca tuvo a nadie que al menos los mirara y los considerara. Eso es la persona que sabe lo que significa ser un verdadero amigo al cual abrazar. Seguro, usted tiene que saber. ¿Cómo hubiéramos sabido apreciar el sol si no hubiera habido una noche? ¿Cómo hubiera usted sabido apreciar un día bonito y claro si no hubiera habido uno nublado? ¿Cómo sabría usted apreciar el sol cálido del verano si no hubiera habido un invierno? Es la ley del contraste. Ya me estoy desviando y estoy predicando. No es mi intención hacer eso. Muy bien. 33. Apocalipsis 17:8. Donde nosotros, solo por un momento para mostrar. Ahora, el Cordero fue inmolado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Muy bien. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde el libro de la vida, ¿desde cuándo? La fundación del mundo. ¿Cuándo fue su nombre puesto en el libro de la vida? Como dije anoche, el hombre que escribió la canción, hay un nombre nuevo escrito en gloria, y es el mío, es el mío. Lo que él quería expresar estaba bien, pero escrituralmente él estaba errado. El nombre suyo no fue escrito la noche que usted vino a Cristo. Jesús dijo: todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Todo el que a mí viene le daré vida eterna, y le resucitaré en el día postrero. Ninguno de ellos está perdido,
Yo no pierdo nada, porque nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre, quien me los dio. ¡Oh, hermano! San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y jamás vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Es por eso que esta iglesia cree en la seguridad de la perseverancia de los santos, no en la forma bautista, no en la forma presbiteriana, sino en la forma bíblica. 34. Bueno, usted dice, mire, hermano Branham, me supongo que una vez en gracia, siempre en gracia. Eso trae mucha desgracia. Pero cuando un hombre o una mujer han nacido del Espíritu de Dios, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, y él ha sido engendrado y bendecido por el Dios eterno. Y ellos no pueden perecer, así como Dios mismo no puede perecer. ¿Quiere usted decirme que un Dios infinito, bajaría a darle vida eterna a usted, sabiendo que él iba a perderlo a usted? ¿Salvarlo a usted aquí sabiendo que él lo va a perder a usted allá? ¿Para qué lo salvó él a usted? Pues, si él lo salvó a usted una vez, usted es salvo por toda la eternidad. No hay demonios en el infierno que puedan molestarlo a usted. 35. Ahora, el Dios infinito, quien pudo declarar el fin desde el principio y entonces salvarlo a usted aquí esta semana, y sabiendo que el año siguiente usted va a descarriarse y perderlo a usted, bueno, ¿para qué está él haciendo una obra como esa? Eso sería insensato. Yo no haría eso. Si yo lo hiciera a usted, mi amigo, hoy, sabiendo de que mañana usted sería mi enemigo, bueno, yo no lo haría. Yo simplemente lo dejaría a usted quieto, ¿ve? Dios lo hace a usted su siervo hoy, porque él sabe y sabía antes de que usted viniera a la tierra, cuando él estaba haciendo el calcio para el cuerpo de usted, cuando él creó la luz cósmica que usted, que está en usted, cuando los petróleos y todo aquello de lo cual usted está compuesto, cuando Dios creó eso sobre la tierra, él ya conocía cada fibra suya y lo que usted haría. ¿Cómo puede el Dios infinito? 36. Bueno, será mejor que camine con mucho cuidado hoy. Yo pudiera descarriarme y estar perdido mañana. Usted no fue salvo en un principio. Usted pudiera estar entusiasmado bajo emociones. Usted pudiera pensar que es salvo. Usted pudiera sentir como que es salvo. Usted pudiera creer que es salvo. Usted pudiera unirse a la iglesia. Usted pudiera ser un buen bautista, metodista o pentecostal. Eso no tiene nada que ver con ello. Si su nombre alguna vez, si usted es salvo alguna vez, usted fue salvo antes de que el mundo existiera, cuando Dios envió a Jesús en su mente para salvar a aquel a quien él envió que era salvable. Ahora, él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere, pero si él es Dios, él sabía quién perecería y quién no. Así lo dice la Escritura. Así que allí lo tienen. Párrafo 37. Es por eso que no estamos de acuerdo con los bautistas, con los metodistas y con la así llamada gente de creencias calvinistas. Pero el calvinismo está bien. Ahora, pasémonos al lado armenio. ¿Qué obtuvieron ellos? Obras. Esos son los grupos de la santidad. Obras. Bendito sea Dios, dejaré que me crezca el cabello. Las mujeres, y oh, alabado sea Dios, yo no usaré ni siquiera una camisa de manga corta. Los hombres, y así por el estilo. Eso nada tiene que ver con el reino. No, señor, usted puede dejar que el cabello le crezca bien largo
Usted puede ponerse vestidos como usted quiera, o puede hacer esto, aquello o lo otro, y no tendrá en lo absoluto que ver con ello. Usted no es salvo por causa de su ropa. Si así fuera, Dios simplemente hubiera hecho unos patrones para tal cosa. Jesús no hubiera tenido que morir. Usted es salvo porque Dios lo salvó a usted por gracia. Y usted solo hace estas cosas en aprecio. La decencia común le dirá a usted eso. Usted hace estas cosas en aprecio. Obras es lo que yo hago por Dios. Si yo nunca predicara otro sermón y viviera aquí 150 años, yo sigo siendo salvo, seguro. Yo no soy salvo porque sea predicador. Yo soy salvo porque fue la gracia de Dios que me salvó. No había ni una sola cosa que yo pudiera hacer para merecerlo. 38. En estos momentos tengo una demanda ante la ley por $500,000. Y ellos dijeron, pues usted salió. Ese dinero que usted recogió allá para pagar sus cuentas era suyo antes de que usted pagara las cuentas. Usted lo pasó a través de la iglesia, pero primero era suyo. Yo dije, pero es que yo nunca tuve nada que ver con eso. Dijeron, sí, claro que sí. Dijeron, usted les dijo a ellos que iba a recoger una ofrenda de amor. Yo dije, yo quiero que alguien me diga cuándo fue eso. Bueno, usted solicita a través del correo. Yo dije, registre en mi oficina. Ni un solo centavo. Ustedes saben, la Biblia dice, no penséis lo que habéis de decir, porque os será dado en aquella hora. Y sentado allí junto a esos abogados federales, y cada uno listo para hacerme reventar, y yo a duras penas conozco el abecedario, y con esos hombres inteligentes quienes están entrenados para hacer que usted diga cosas que realmente usted no quiere decir. Ahora, ¿cómo puede uno entrar en combate mental con alguien así? Pero él jamás puede entrar en combate mental con mi maestro. La escritura dice, no os preocupéis cuando seáis llevado ante reyes y gobernantes. Amén. Yo sé que el dinero que recogía ya lo había gastado para, y eso no lo discutieron ellos. Había sido gastado tan legítimamente como pudiera ser, pero ellos dijeron, primero era suyo y luego usted lo pasó al tabernáculo Branham. Yo dije, pero es que yo soy el tesorero del tabernáculo Branham. Y esto, bueno, él dijo, yo no sé acerca de eso. Entonces, ¿por qué los síndicos no hicieron esto, aquello y lo otro? No. Yo dije, y luego, ¿ustedes me llaman deshonesto? Dijo, nosotros pensamos que usted es muy honesto. Dijo, yo quiero mostrarle algo, señor Branham, ese abogado. Yo solo estoy diciendo esto únicamente para la gloria de Dios y especialmente para los jóvenes. Él dijo, yo quiero mostrarles algo para enseñarles que si ustedes viven por medio de la Biblia, Dios los respaldará. Y si su espíritu está en desacuerdo con lo que la Biblia dice, entonces ustedes no están viviendo conforme a la palabra. 39. ¿Recuerdan anoche cuando hablamos acerca de las mujeres predicadoras? Cuando ellas dicen, oh, yo creo que el Espíritu Santo me llamó a predicar, y cosas como esas. La Biblia dice, si alguno dice que es profeta o incluso espiritual, reconozca que estos son los mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que cuando usted oye a hombres decir que ellos creen en mujeres predicadoras, eso muestra que ellos no están bien con Dios o no conocen la verdad. Esa es la verdad. Así lo dice la escritura. Allí lo vemos y coincidiendo a través de las escrituras. Ahora, no importa qué tan real parezca, es contrario. No es correcto. Párrafo 40. Ahora,
vamos a llegar a algo aquí. Noten, Dios, el Dios infinito, quien hizo la tierra y los cielos y sabía todas las cosas y lo sabía antes de que el mundo fuese formado. Cada pulga, cada mosca, cada mosquito, todo lo que alguna vez existiera, existiría. Y ustedes viven por medio de su palabra. Entonces, parado allí junto a esos abogados, este abogado se acercó allí y dijo: nosotros no estamos de ninguna manera tratando de decir que usted es deshonesto. Dijo: usted ignoraba el hecho de que cuando alguien le daba a usted el dinero, primero era suyo. Dijo: usted firmó el cheque del señor Miner Angarbrit de California, del compañerismo de los hombres cristianos de negocio del evangelio completo, por tantos miles de dólares. Y el mismo día usted lo sacó del banco y compró 4 o 5 boletos para un viaje al extranjero, cerca de 24 mil dólares. Yo dije: así es, señor. Él dijo: usted debe el impuesto sobre la renta de eso. Pues yo dije: nosotros estábamos en el mismo banco. Él me dio el cheque y yo lo deposité en el banco y escribí los boletos enseguida. Él dijo: si usted tuvo el cheque un solo minuto, dijo, la mitad de eso era suyo. Usted lo tuvo durante medio minuto. Fue suyo por medio minuto, antes de convertirse en propiedad de la iglesia. Dijo, usted debe impuestos de eso. Dijo, él lo pasó a la iglesia. Él pagó el impuesto sobre la renta de eso y lo pasó a la iglesia. Él se lo dio a usted. Y yo dije, usted paga el impuesto de ello. Eso pasa a la iglesia, entonces es libre de impuesto. Dijo, nosotros no le estamos cobrando el impuesto a la iglesia. Nosotros le estamos cobrando el impuesto a usted. Yo dije, entonces, pues, yo dije, el mismo hombre que firmó su nombre, el recaudador de impuestos, me dijo que lo hiciera de esta manera. Él dijo, él ya no trabaja con el gobierno. Yo dije, los que escribieron la constitución ya no están con el gobierno. ¿Aún es válida? Yo dije, algún día usted ya no estará más con el gobierno. ¿Y qué va usted a decir entonces? Yo dije, ¿a qué clase de gobierno le está sirviendo usted? Ciertamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. El bautismo del Espíritu Santo del año 58-09-28, párrafo 41. Pero entonces, y el otro hombre dijo, señor Branham, él dijo, encontramos aquí, permítame mostrarle que nosotros sabemos que en dónde está cada centavo que usted gastó. Yo dije, muy bien. Él dijo, aquí está un lugar donde usted estaba teniendo una reunión en Canadá, en Alberta, y allí le dieron a usted una ofrenda de amor de $3,000. Yo dije, así es. Y dijo, el domingo anterior, usted salió y halló donde había una iglesia y ellos estaban adorando en esta iglesia y ella no tenía techo. Y usted le dio esos $3,000 a esa gente para que construyeran una iglesia. Yo dije, eso es correcto. Dijo, pero usted debe impuesto de eso. Dijo, usted se lo dio a la iglesia. Dijo, vea, era suyo antes de ser de la iglesia. Él dijo, ¿no es verdad que un cierto hombre
y yo no mencionaré su nombre porque muchos de ustedes lo conocen. Su casa se quemó aquí en el campo y usted había llegado de sus reuniones y usted tenía $1,500 ahora. Eso posiblemente suene como muchísimo dinero para algunos de ustedes, pero para mí eso simplemente son 15 días para holgazanear o descansar. Me cuesta más de $100 al día, ya sea que predico o no, cubrir los gastos de la oficina y demás. Y digo, usted tenía $1,500 y ese hombre estaba, se le quemó la casa. Él tenía como unos seis niños y usted le dio esos $1,500. Seguro, ellos tenían mi cheque allí. Yo dije, eso es correcto. Yo dije, ¿qué haría usted si hubiera un hombre con cinco niños viviendo en una carpa y el clima estuviera a 0 grados y con nieve en el suelo? ¿Piensa usted que yo podría estar tranquilo en una casa decente sabiendo que aquel pobre hombre y esos niños estuvieran allá con un frío intenso, todos abrigados cuando un poco de dinero los hubiera socorrido? Párrafo 42. Él dijo, ¿no es cierto que un hombre murió en un callejón por aquí y él venía de Kentucky? Él ni siquiera tenía dinero para su funeral y usted sepultó al hombre. Y usted y su esposa tomaron dinero y fueron a la tienda. JC, JC, Penny, sacó los cheques. Dijo, usted gastó más de $200 solo en ropa para esos niños. La anciana de aquí, de esta cierta ciudad, que vivía entonces en New Albany, y dijo, usted le dio a ella $300 y tantos para pagar la cuenta atrasada del abasto donde ellos le habían cortado la cuenta y usted pagó casi $500 por el alquiler de ella, por lo que le iban a echar a la calle durante el invierno y usted le pagó el alquiler hasta el junio siguiente y también se hizo responsable por su cuenta de abasto que llegaba a los $1,400 o $1,500. Yo dije, recuerdo bien el caso. Una madre anciana de 80 años de edad, con una hija enferma y un muchacho predicador en Georgia, enfermo de reumatismo y postrado en una cama sin ninguna otra ayuda económica. ¿Qué haría usted al respecto? Yo dije, sí, así es. Dijo, ¿su junta de síndicos sabía esto? Yo dije, no, señor, ellos no lo sabían. ¿Su esposa sabía esto? Entonces, ¿por qué lo hizo? Yo dije, porque mi señor dijo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yo dije, ¿tienen ustedes una ley más alta que las leyes de Dios? Párrafo 43. Y justo en ese momento el Espíritu Santo vino al rescate. Es tan hermosa la manera como él lo hace. Uno dice cosas inconscientemente sin saber lo que está diciendo. Si uno tan solo permite que sea el Espíritu Santo el que hable, dije, yo haré lo mejor que pueda. Dije, yo no soy un muchacho, pero haré lo mejor que pueda para pagarlo. Yo dije, que yo sepa, no le debo nada a nadie. Yo he procurado ser honesto. Me he endeudado por miles de dólares y lo he pagado a un dólar semanal. Pero por la gracia de Dios, lo he pagado. Yo dije, si usted reclama y me demuestra que yo debo ese dinero que le di a esa gente, y ellos prosiguieron a mostrarme que había casi $20,000 en los últimos 10 años que yo regalé de esa manera. Y él dijo, los síndicos no sabían respecto a esto. Yo dije, no era necesario que ellos supieran. Y entonces él dijo, bueno, entonces él dijo, párrafo 44. Yo dije, lo que me duele es saber que esas personas viudas y huérfanos también tendrán que pagar impuestos sobre la renta de eso, o morir, debiéndole al gobierno. Yo no sabía lo que estabas diciendo. Eso era el padre hablando, y yo no lo sabía. Oh, dijo él, no, ellos no tendrán que pagar impuesto de eso. Yo dije, ¿por qué no tienen ellos que pagarlo? Dijo, vea, eso fue un regalo no solicitado. Entonces el Espíritu Santo me despertó. Oh, yo dije, entonces un regalo no solicitado no está sujeto al impuesto.
Dijo, eso es correcto. Yo dije, entonces yo no le debo nada al gobierno, porque yo nunca en mi vida recogí una ofrenda. Entonces mi abogado se levantó y dijo, señor Branja, ¿puede usted? Yo dije, yo puedo conseguirle 2 millones de cartas en Washington para probar eso. Dije, yo nunca recogí una ofrenda. Dijo, pero cuando usted sale a esas reuniones y este dinero que es recogido por esos ministros y pagan esto, dijo, ¿usted tiene alguna clase de entendimiento de que usted va a obtenerlo algo, va a obtener algo? Yo dije, absolutamente nada. Él dijo, bueno, entonces, ¿usted no solicita a través del correo? Yo dije, absolutamente nada. Dijo, ¿cómo tiene usted su dinero? Párrafo 45. Yo dije, lo que la gente me envía, yo estoy mirando gente a la cara ahora mismo que me envían diezmos continuamente. Yo nunca les he pedido. Ellos simplemente lo hacen. Esto es el Espíritu Santo. Él es capaz de cuidar de los suyos. Y él dijo, bueno, entonces, señor Branja, dijo, ¿puede usted probar eso? ¿Puede conseguirme cartas por cuando menos los últimos 8 o 10 años mostrando que usted recibió ofrenda sin haber solicitado? Yo dije, las que usted desee. Él dijo, quiero 3 de cada año. Yo dije, muy bien, usted las tendrá. Dijo, entonces, ¿podría darme la llave de su buzón de correo y dejar que su correo se acumule por 2 o 3 días y luego ir y abrirlo yo mismo? Dije, usted puede hacer lo que quiera. Puede venir a mi oficina también. Él dijo, ¿qué clase de solicitación hace usted? Yo dije, nada. ¿Qué envía usted en el correo? Pañuelos de oración. ¿Cobra usted por eso? Yo dije, venga y lea las cartas que yo envío con ellos. Eso fue todo. Ahora el gobierno me debe a mí por todo lo que yo he pagado, impuestos sobre la renta durante los últimos 20 años. No os preocupéis por lo que habréis de decir, porque no sois vosotros los que habláis. Es el Padre que mora en vosotros el que habla. ¿Ven? Es por eso que creemos en quedarnos con la palabra. Tal vez tarde mucho, pero saldrá bien, de acuerdo con la palabra. Párrafo 46. Ahora, por eso es que creemos que la Biblia nos dice que antes de que el mundo fuese formado, antes de que viniera a existencia, el Padre inmuló al Cordero. Y entonces, cuando Él inmuló a ese Cordero, Él puso el nombre de todos sus hijos que habían de venir en el libro de la vida, de la vida. Y nosotros simplemente vivimos hasta esa edad, hasta que todo haya terminado. ¿Entienden lo que quiero decir? El Dios infinito sabía eso, que antes de que el mundo comenzara, Él vio el programa de lo que tenía que hacerse y Él simplemente lo hizo. Ahora recuerden, como un gran maestro de obras, el Padre, cuando Él hizo este mundo y puso calcio, potasio, petróleo y todos estos elementos diferentes que se necesitan para formar nuestro cuerpo, Él conocía cada pizca de ello y sabía qué forma y qué cuerpo tendría antes de que fuera creado. Ciertamente, Él conocía el destino eterno de ello. Él sabía qué clase de espíritus habitarían en estos. Párrafo 47. Y ahora, antes de que podamos terminar ese tema, tendremos que continuar esta noche en la simiente de la serpiente y en la simiente de la mujer y traerlos y mostrarles a ustedes el por qué. Veremos cómo esa simiente de la serpiente vino progresando, cómo esa simiente de la mujer vino progresando, cómo es que esa simiente de la serpiente empezó a predominar, hacerse más grande y más grande, más grande, más grande, más grande, a tal grado que ya no queda nada sino un remanente muy pequeño de nombres escritos desde la fundación del mundo. Párrafo 48. Pero cuando el cuerpo haya sido formado, que el último nombre que está en el libro sea reconocido aquí en la tierra, los libros serán cerrados, pues está completo. La historia de la redención habrá sido leída por completo. Entonces iremos a verlo a él y encontrarnos con él en la resurrección. El que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Ninguno puede venir a mí
si mi padre no le trajere, y no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, dice la Escritura. No es del que quiere, mucha gente dice, me uniré a la iglesia, voy a ser una persona buena, haré esto. Eso no tiene nada que ver con ello. Es Dios que muestra misericordia. Párrafo 49. Ahora vean, cuando Dios empezó en, hay 7 espíritus de Dios, así como los 7 colores del arco iris. Y, ¿alguna vez se han fijado? Un pedazo de vidrio de 3 esquinas refleja 7 colores perfectos. ¿Alguna vez han intentado hacer eso? Coloquen un pedazo de vidrio de 3 esquinas, solo pedazo de vidrio, pero en 3 esquinas reflejará 7 colores. Así es como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo uno, pero refleja los 7 atributos espirituales de Dios. Párrafo 50. Y entonces el primer gran espíritu de Dios es amor. Dios como el gran arco iris. Nosotros no podríamos imaginarnos cómo es Él, pero digamos que Él se parece al arco iris. Eso es espíritu. El perfecto espíritu de amor, rojo, azul. El perfecto espíritu de compañerismo. Todos esos espíritus es perfecto. Y luego ellos empiezan a condescender, bajar y bajan desde amor filio o amor ágape hasta amor filio y así hasta concupiscencia y hasta lo más bajo. Y luego Dios mismo se hizo hombre, Jesús, y bajó de esa misma manera hasta lo más profundo del abismo del infierno y sacó a aquellos a quienes Él conocía desde antes de la fundación del mundo, cuyos nombres estaban escritos en el libro, y los redimió trayéndolos de regreso hacia sí mismo. Allí lo tienen. La historia de redención no puede ser conocida plenamente hasta que le leamos a Él y nos levantemos a su semejanza. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 51 al 60. Continuamos, párrafo 51. Ahora, es por eso que nosotros no somos una denominación. Es por eso que coopera. Es por eso que no coopera. Nosotros cooperamos en cada movimiento que podemos a favor de Dios. Pero es por eso que no somos una denominación. Ahora, esas cosas falsas salen de la denominación. Miren, como dije, yo estoy golpeando fuerte porque quiero que quede bien pegado. Ahora, allá afuera, en la iglesia de otra persona, yo no pensaría en estas cosas. Yo sería lo suficiente cristiano y hermano para mantenerme solamente con los grandes principios sobre los cuales todos estamos de acuerdo. ¿Ven? Pero es solo que no queremos engaño. Párrafo 52. Ayer hablaba con un joven donde yo estaba cazando ardillas. Ayer en la mañana, allá lejos en las montañas de Kentucky. Y no me fijé en la pequeña demarcación en el bosque. Y yo estaba sentado en el otro lado. Y pensé que era el hermano Banks, aquí, que venía subiendo por el bosque. Él también estaba cazando en el mismo territorio y yo lo vi que venía y le silbé al jovencito. Yo pensaba que era el hermano Woods. Estaba vestido igual que él. Él volteó y me di cuenta que no era él. Y el hermano Woods me había dicho que allí había un lugar que estaba demarcado y yo no lo sabía. No habían cercas limítrofes, solo el bosque. ¿Y cómo sabía yo que el lugar pertenecía a aquel lado? Así que yo estaba allí sentado escuchando las ardillas gritar y yo estaba meditando en, bueno, esta noche regreso a casa y empiezo la reunión. Entro nuevamente en el arnés
Párrafo 53. Y empezó a llover y las tormentas estaban soplando. Y vi a este jovencito y le hablé. Fui allí y me di cuenta que yo estaba en su propiedad. ¿Ves? Y hablé con él. Él dijo, oh, no hay problema. Él dijo, pues usted case donde quiera. Y yo dije, bueno. Él dijo, usted no estaba en mi propiedad. Usted estaba sentado más allá de ese árbol de nogal. Dijo, no de este lado del árbol de nogal es mi propiedad. Pero dijo, no importa, hermano Branham, case donde usted quiera. Suba a la casa, a papá le gustaría verlo, ¿ve? Y yo dije, bueno, empezamos a conversar acerca de la Biblia, luego abordamos el tema de la cacería. Él dijo, hermano Branham, aquí no hay nadie que se moleste porque alguien case. Pero dijo, mi papá estuvo aquí un día y un cazador de la ciudad salió y mató una de sus ovejas que paseaba como una sentada, perdón. Y mató una de sus ovejas que pesaba como unas 70 libras. Y él le gritó al hombre y el hombre le disparó con un rifle. Él le dijo, ese es el problema. Dijo, a nosotros no nos preocupa la cacería. Bueno, esa es la misma cosa de la que estoy hablando. No me importa a qué denominación usted pertenezca, pero quédese con la Biblia. Y con el Espíritu Santo, no es su denominación lo que nos preocupa. Da igual pertenecer a una como la otra, pero es quedarse con la Biblia o aceptar dogmas hechos por hombres. Quédese con la Biblia. Párrafo 54. Ahora, ellos produjeron denominación, lo cual estuvo errado. Ahora, la siguiente cosa que ellos habían producido, lo cual fue un error, fue el bautismo en agua. El bautismo en agua, como es enseñado en la Biblia, es por inmersión, pero la Iglesia Católica produjo rociamiento o vertimiento, y no existe escritura en la Biblia que respalde rociamiento o vertimiento. No se encuentra tal lugar en la Biblia. Es por inmersión. Bueno, entonces pero luego vino, después de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana con su vertimiento, luego vino la Iglesia Anglicana y así sucesivamente. A medida que vino bajando, entonces después de cierto tiempo vinieron los bautistas y los campbellitas para volver otra vez a la inmersión. Bueno, Satanás vio eso y entonces les dio un nombre falso en el cual sumergir, y ellos empezaron a emplear el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No hay ni una pizca de escritura donde alguien haya sido bautizado alguna vez en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién enseñe eso? Es un maestro falso. Párrafo 55. Y les dije que me iba a asegurar de que esto quedara bien pegado. Ahora, si ustedes piensan que eso no es correcto, yo quiero su pregunta aquí sobre esta plataforma, mostrándomelo, si puede mostrarme un solo lugar donde alguien alguna vez fue bautizado en la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo me pondré un letrero en la espalda como un predicador falso y recorreré las calles gritando a voz en cuello con mis manos levantadas, un maestro falso. No existe tal cosa. ¿De dónde provino eso? Ahora, vuelvan atrás. Esto es de este lado de la Biblia. Ustedes tienen que traer la historia. Los católicos creen en muchos dioses y ellos dividieron el único Dios verdadero en tres dioses distintos. Párrafo 56. Y escúcheme, ¿qué cosa más horrible salió en el periódico el otro día con respecto a un gran hombre que todos nosotros sabemos que es un siervo de Dios? Billy Graham. Tenemos la declaración. El hermano Beller allí lo tiene.
cuando le fue preguntado a Billy Graham por cierta quién que era esta gran contradicción acerca de la Trinidad. ¿Había tres dioses? ¿Tres dioses verdaderos? ¿Oh, cómo era? En algún lugar parecía como tres dioses y en un lugar parecía como que había... Billy Graham dijo, no ha sido revelado, nadie sabe qué cosa. Si existen tres dioses, nosotros somos paganos. Como él dijo el judío, ¿cuál de ellos es el dios de ustedes? El Padre. ¿Es el Hijo el dios de ustedes? ¿O el Espíritu Santo es el dios de ustedes? Solamente existe un dios. Y eso no son personalidades. Pues una personalidad tiene que ser una persona. No puede ser una personalidad sin ser una persona. Ustedes saben eso. ¿Cómo puede algo ser una personalidad sin ser una persona? Párrafo 57. Nosotros no creemos en tres dioses personales. Nosotros creemos en tres personalidades del mismo Dios. Bueno, antes de que pudiera ser una personalidad, tiene que ser una persona. Entonces, ¿qué es? Diría usted, no son tres dioses, son tres oficios del mismo Dios. Él era el Padre en el principio, que estaba sobre el desierto, en la llama de fuego, la zarza ardiente, la paternidad. Dios, como acabo de decir, condescendiendo, bajando. Esa fue la orden más alta. El Espíritu Santo, el ágape, el Zoe, la vida de Dios mismo, hecho en la forma de una columna de fuego. Y ese mismo, después de estar en la paternidad, llegó a ser el Hijo y el Espíritu del que estuvo en la zarza ardiente. Estuvo en el hombre, Cristo, y produjo la misma evidencia que produjo el fuego. Dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Cada árbol dará testimonio de su propio fruto. Párrafo 58. Y después de que llegó a ser hombre, vean, bajó de lo sobrenatural a algo tangible que podía ser tocado, un cuerpo. Y a través de la muerte, de sacrificio y del sacrificio supremo de este único Dios, Jesús, él dijo, yo y mi Padre uno somos, mi Padre mora en mí. Nadie pudiera leer eso más claro. Ellos dijeron, ¿por qué no nos muestran al Padre y nos basta? Juan 14:8. Él dijo, tanto tiempo hace que he estado con vosotros y no me conocéis. Él dijo, cuando vosotros veis al Padre, cuando vosotros me veis a mí, vosotros veis a mi Padre. Como una dama una vez se levantó de su salto y dijo, pues hermano Branham, dijo ella, si el Padre y el Hijo son uno, así como usted y su esposa son uno, yo dije, oh, no es así. Yo le pregunté, ¿me ve usted a mí? Ella respondió, sí. Yo dije, ¿ve usted a mi esposa? Dijo, no. Yo dije, entonces esa no es la misma clase de unidad. Jesús dijo, cuando vosotros me veis a mí, habéis visto al Padre. El Padre mora en mí. Mi esposa no mora en mí. ¿Ven? Ellos son uno. En todo aspecto son uno. Y nosotros somos uno por medio de acuerdos. Mi esposa y yo, nosotros somos uno en compañerismo, pero somos dos personalidades. Mi esposa puede pensar de una manera y yo de otra, y somos dos personas, pero no así con Dios. Ellos, Dios y Cristo, son la misma persona. Párrafo 59. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es ese mismo Espíritu de Dios morando en el pueblo por el cual él murió. Y puso el nombre de ellos en el libro de la vida del Cordero, lo cual ellos eran uno con él. En el principio, la Escritura así lo dice. No le dijo a Jesús que ellos estaban con él antes de la fundación del mundo.
Las mentes de ustedes están engrandecidas, oscurecidas, y todos nosotros lo estamos antes de esas cosas. Pero no somos productos de una mera coincidencia. Somos hijos e hijas de Dios en el principio de la creación de Dios. Y hemos sido puestos aquí como un testimonio para ser testigos de la gracia de Dios que ha sido derramada entre nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un Espíritu eterno y nadie, y no hay manera de detenerlo. La Iglesia de Dios estará allí, tan cierto como la palabra misma. Párrafo 60. Como estábamos hablando, para continuar nuevamente con el tema, solo por un momento, como es que el hijo ilegítimo no podía entrar en el reino por 14 generaciones, 400 años. ¿Y cómo es que la maldad de los padres sería visitada sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? La justicia de los padres también era visitada. Lo que es, usted hace, si llega una mañana y usted tiene un bisnieto, sus acciones hoy determinarán lo que él será entonces. Pues leemos en la Biblia donde Melquisedec, cuando él se encontró con Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y Abraham el patriarca le dio a él una décima parte, un diezmo de todo lo que él tenía. Y luego él dijo, con respecto a los diezmos, que solamente Leví podía recibir diezmo. Pero él dijo que Leví, que recibía diezmo, pagó diezmo cuando aún estaba en los lomos de Abraham. ¿Puede entender eso? El hermano Branham toca el púlpito 5 veces. Abraham era el bisnieto de Leví. Y aquí Leví, cuando menos unos 800 o 1000 años más tarde, quizás varios miles, yo no sabría cuántos exactamente, muchos, tendría que calcularlo por las generaciones. Pero Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Leví. Y aquí Leví, Jacob sería su padre, a Isaac sería su abuelo, Abraham sus bisnietos. Abraham su bisabuelo. Y cuando Jacob estaba en los lomos de Abraham, dice la Biblia, él pagó diezmos a Melquisedec. Párrafo 61. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo y vamos a darle gracias por este glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado leer. Gracias, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, por habernos permitido entrar en la cena de tu palabra, Señor. Tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre, esa es tu palabra perfecta, tu palabra dador de vida eterna, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya hiciste tu programa, oh Padre. Nosotros te glorificamos tu santo nombre en este último tiempo, acá en el oeste, donde iba a ser descubierto algo que estaba en un misterio, Señor, como dice el profeta en la chusma del oeste. Entonces, hijos, reconociendo tu palabra, trayendo en la cena, Señor, en tu palabra, oh Padre, muchas gracias por ese gran privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, ¿cómo decirte muchas gracias, Padre, por habernos permitido entrar a este glorioso mensaje, lecturar estos mensajes que no es sacado de algún teólogo ni un doctor en divinidad, de esos grandes autores, no, Padre? Es sacada de la Biblia, lo que pasa es que estaba escondido para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17. Ahí estaba, Señor, un misterio y venía a revelar al séptimo ángel, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunciaste a tu siervo los profetas. Mensaje glorioso, tiempo glorioso que tú nos has mandado a vivir, oh Padre, muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo, porque tú nos has dado, eterno Padre, en nombre.
morir el Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga a hermana Margarita. Dios le bendiga a mi hermana Erika. Shalom a todas. Shalom, shalom. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por Samaria, aquella bella palma, que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración.
corazón está.